Todos calladitos, así es. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice que me agregué todavía con las acciones. Y es que acá, pues, ya que aquí está el chico rabiar en la mañana. Lo que pasa es que se acuerda que tomamos la prueba y con las complicaciones de qué fue, como estuvimos postergando, un momento general de problemas. Y al hacer eso, en realidad, está más fácil hacerlo. Estaba viendo la manera de jalar las patas de un aula. Debería ser así, yo no sé si ocurra, estuve buscándolo, pero no ocurría así, he tenido que copiar, ¿no? En tres momentos diferentes, para una sesión, para otra y para otra. Pero cuando cambiamos, vi que había que rotar, por ejemplo, una pregunta, la 4D, que voy a mostrar dentro de un ratito, la 4D se coló, la 4D no era la que yo quería tomar. En los apuros por cambiar, salgo tomando la 4D en la manera que apareció. Y también por ahí se dio alguna respuesta incorrecta, que cuando uno programa las preguntas, a la vez podía hacer aparecer automáticamente la respuesta en cierto tipo de preguntas, por ejemplo, las de verdadero o falso, en las que hay que entregar un número, ¿no? Y así. Y hubo una con ese problema. Eso es porque hay que programar, pues, la respuesta. Respuestas también, hay que indicar cuál es la respuesta correcta, etcétera, el puntaje. Hay que ver también que la hora de inicio de cada pregunta, el término y así. Bueno, y entonces tomamos una vez más la pregunta número uno al final, luego de tanto lío y caramba, era una vergüenza para mí, pues tener que demorar tanto, tomar la primera pregunta, y tomamos la primera. Entonces, cuando ya estaba avanzando, me doy cuenta de una cosa. Había pedido que todos den la pregunta número uno y no todos lo hicieron. Por ejemplo, el caso de, no está mal, no está mal, así. De una vez, francamente, le digo, pues no está mal. Bartolo, no sé, sí he visto su nombre por ahí. Decía, caramba, este chico que me ha hecho, me ha complicado las cosas. Pero es su culo también, porque tal vez consideró que estaba bien, listo, ya no dio. No dice, ¿no? Bartolo, Luis. Luis, ¿te encuentras? Uy, demora, ya es muy tarde. Entonces, el hecho es que le había dado, por lo que veo, en la primera ocasión, a eso de las dos, ¿qué hora fue? 2 de la tarde, ¿no? Claro. Él avanzó, avanzó, yo no sé cómo lo ha hecho, pero él avanzó. Y luego de eso, más tarde, volvimos a dar. Creo que era a las 5 de la tarde, algo así. Y entonces cuando dieron, ya, yo dije, pues me quedo con las preguntas, con las respuestas de las 5 de la tarde. Ahora que comienzo a revisar, no cuadraba. Y es que había leído rápidamente, nomás sin darme cuenta, tenía algo, los resultados de la primera ocasión y los resultados de la segunda ocasión en que dieron la pregunta número uno. Y entonces veo que Bartolo había dado la primera vez, pero no había dado a las 5 de la tarde. No me dijo nada, o no lo recuerdo en todo caso. Y he tenido que otra vez volver en las tres sesiones a hacer lo mismo. Y ya tengo su nota, pues solamente tomo el único que me queda. La nota que obtuvo en la primera ocasión, nada más. Y todos los demás dieron, sí, a las 5 de la tarde. De Bartolo es el único chico que dio a las 2, junto con otros, claro, pero todos los demás, salvo todo, dieron a las 5. Entonces estoy quedándome con la nota para la pregunta número 1, de la prueba que la pregunta número 1 que dieron a las 5 de la tarde. ¿Ya? Por caso de eso, nomás. Entonces eso me ha hecho dedicar tiempo que no pensé también en las otras secciones a ver este asunto con quienes no han dado. Todavía me queda un pendiente ahí. Ya. Luego de eso había quedado en que la pregunta número 5 me iban a entregar ustedes más tarde. Si no me equivoco, era 7:30, algo así.
¿Ya? En otra sección, a ver qué cosa he visto. Que no han terminado la pregunta número 5. No han llegado a la solución. A lo más me han dicho, yo creo que está bien, véala pues, me dice. Pero eso no significa que conozcan el tema. Si alguien tiene dudas, está mal. No conoce el tema, pues. Y imagino que es lo mismo con ustedes. A ver, lo que creo es que, ya me di una mirada a la pregunta número 5. No deberían perder los puntos de la número 5. Está demorando más tiempo del que yo hubiese querido. Pero de las 5, he estado pidiendo en las demás secciones que, pues, como se trata de una pregunta tan simple, en el sentido de que solamente expansión es serie Taylor, no han estudiado lo suficiente. Varios en las respuestas he visto que no saben lo que es un punto de operación, no saben cómo generar un nuevo punto de operación, tratándose de tan solo conocimiento de ecuaciones diferenciales, soluciones de ecuaciones diferenciales, y qué cosa los teoremas de existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales, luego estar al tanto, ¿no? Es importante estar al tanto de que bajo ciertas circunstancias uno sabe que variando las condiciones iniciales, pues uno espera que las de una ecuación diferencial cambien continuamente también. En este caso cambiamos continuamente el vector de estado inicial y el vector de entrada. Claro. Entonces, si eso no lo han revisado, menos, pues no le va a salir la solución, no le va a salir la simulación. Entonces, lo que he visto es que ni siquiera a las 7 y me han entregado, o en todo caso, no me han entregado la solución correcta de la pregunta número 5. Lo que estoy por hacer es mostrar el solucionario y lo que quisiera es que primero se enteren de la pregunta que no quise tomar. Esa la anulo. Luego de eso, la pregunta número 5. También tengo una propuesta. Creo que va a ser la misma de las demás sesiones, claro, para tratarlo de modo similar. Porque es tan simple, tan sencillo, y creo que es de obligación. Todos deberían saber. Trata de simplemente de linealizar un sistema. Si luego de ello, siendo ingenieros eléctricos, electrónicos, imagino también de telecomunicaciones, a estas alturas a todos ya nos competen estos asuntos de control. Entonces, debieran saber qué hacer, pues, antes de aplicar alguna técnica de control, tendrían que identificar al sistema. Claro, las ecuaciones de relación entrada-salida, pero también deberían saber si el sistema es lineal, no lineal, para aplicar la técnica de control correspondiente. ¿Ya? Entonces, dado eso, lo que pediría es que hagan un último esfuerzo por entregar la respuesta correcta, para ponerle los 4 puntos. Es que es tan simple que no debieran perder los 4 puntos. Ya estoy observando que con las preguntas que han resuelto, preguntas 1, 2, a ver si 1, 2, sí, hay gente que ya tiene 10. Qué casualidad, yo no sé, no puedo estar viendo eso. Básicamente creo que su 10, aún sin considerar las preguntas 3 y 4, algunos ya tienen sus 10 puntos. Y sí, lo que veo es básicamente por la pregunta teórica. Acabo de ver que tuvieron una segunda oportunidad, ¿qué importa? Pues bueno, lo pensaron mejor. Copiaron y ya no puedo saber. De todos modos, yo tengo que mostrarles el solucionario brevemente para indicarles dónde hay una cosa que tal vez no se han dado cuenta. A ver, estoy buscando el solucionario. Notas de clase, evaluaciones, parcial, solucionario. También querían que tuviesen la oportunidad de rápidamente darse cuenta cuánto más sería su nota, les mara. Entonces, una cosa que no me di cuenta también, consecuencia de esto de estar moviendo las preguntas. A ver, el solucionario, acá aparece. Ya. Por favor, pongan atención de una vez para terminar con este asunto del examen. Es importante. Cualquier puntito es útil. Puntito a favor es útil, sí. Cualquier puntito a favor. A ver.
Y por mientras, claro, tengo muy buena opinión. ¿Quién ha sacado cuatro? Espero que haya sabido, que no haya sido simplemente al azar, que hayan respondido. ¿Ya? A ver, comparto, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Y compartimos. Esto lo cierro. ¿Y qué fue de Bartolo? Que no me dijo nada. Bartolo, ¿te encuentras? No te encuentras. A ver, miro. Bartolo. Bárbaro. Ya salió. Estuvo. No sé qué está pasando. Ya. A ver, comparto entonces. Ah, me había olvidado de hacer algo. Ya está, creo. Sí, lo hizo. Compartir pantalla. Y ahí está. Compartir. A ver, pongan atención para no dedicarle demasiado tiempo. Recuerden que tenemos que avanzar la teoría también. Ya, pregunta número uno. Dice, el principio de homogeneidad y superposición se aplica a, como habla de homogeneidad, ¿eso qué significa? Es una propiedad de un sistema lineal, homogéneo. Y superposición también de un sistema lineal. En el caso de homogeneidad, ¿en qué consiste la propiedad? Simplemente que n, siendo n operador del sistema, también de nombre n, aplicada en k veces u, es igual a k veces n aplicada en u. Entonces, aquí la respuesta de frente es sistema lineal homogéneo. ¿Dónde está? Sí. Relajado, disculpe. Relajado. Sistema relajado. Creo que he dicho homogéneo 2 veces. Relajado, o sea, un sistema con vector de estado inicial cero. El operador tiene un solo argumento en este caso. Y lo de la superposición, ¿cómo se ve? N aplicada en alfa U1 más beta U2, eso es igual a alfa N aplicada en U1 más beta N aplicada en U2. Superposición. Ya está. Luego de eso, elija los sistemas lineales. Ay, ya qué bien que ha aparecido esto. ¿Notan? ¿Están leyendo? ¿Están viendo la pregunta número 2 Sí, profesor, se ve. acá? ¿Y observan el rojo también que aparece ahí? Sí, profesor, se ve. Ya. También eso ha sido motivo. Es que tengo que ver que sus notas sean correctamente obtenidas. Y justo estaba conversando con el grupo, creo, del día lunes, una por una. Y cuando veo acá, recién le dedico tiempo. Estamos mirando y le estoy indicando las razones de por qué las respuestas. Y me encuentro con que esto está mal. He copiado mal entonces la respuesta y con la que había calificado originalmente. Es que miren, dice, elija los sistemas lineales. Elija los sistemas lineales. ¿Ya? Y acá aparece en la hoja que les dejé, en el archivo que les dejé, dice A. Ah. Sin embargo, mirando y preferí que dejarlo así nomás todavía. Como los iba a ver y también sospechaba que me iba a tomar tiempo el hacer al realizar la calificación, entonces mejor con ustedes. Francamente, mejor vemos las cosas acá juntos. A ver, tenemos en la teoría alguna experiencia ya ganada acerca de cómo identificar a un sistema lineal. Sabemos que observando la ecuación, si no aparece una mención a estado, entonces solamente podemos acá trabajar con la definición de sistema lineal relajado. En el infinito, en cero, ¿qué importa? No aparece. Así que podremos decir que para todos los sistemas que tenemos aquí, podemos decir así, que siendo sistemas los representados por 1, 2 y 3, ellos son las especificaciones de la relación entrada-salida para los sistemas correspondientes a los casos 1, 2, 3. Mejor dicho, para el caso 1, el que Y sea la salida de ese sistema. Se cumple la ecuación diferencial del caso 1. Para el caso 2, el que también se tenga que Y la salida de ese sistema del caso 2 correspondiente a la entrada U, eso es equivalente a afirmar que se cumple la ecuación del caso 2. Y así algo similar en el caso 3. Entonces, pasamos a ver lo otro que tiene que ver con la identificación de si el sistema es lineal o no. Sabemos que si un sistema es lineal,
siendo él relajado, debe ocurrir que se cumpla la propiedad de superposición. O sea, n aplicada en alfa u1 más beta u2, eso es igual a alfa n aplicada en u1 más beta n aplicada en u2. Bien, también como consecuencia de ello, se tiene que, para alfa y beta 1, n aplicada en u1 más u2 es igual a n aplicada en u1 más n aplicada en u2. Espero que estén siguiéndome. Entonces, siendo eso así, recordando lo que les dejé en las notas de clase en capítulo 1, decía, para el caso 1, rápidamente, ¿eh? Para el caso 1 rápidamente, que si lo identifican rápido como sistema lineal, sí, pero yo en estos momentos dejo de lado ya la experiencia y paso a la secuencia de razonamientos que me permitían decir que en el caso de ese problema del capítulo 1, finalmente el sistema decía era lineal. Y les dejé un problemita muy parecido donde les adelanté que el sistema ya no era lineal. ¿Por qué tenían que ustedes resolverlo? Bueno, acá hacemos algo parecido con esa misma secuencia. Supongamos que tenemos dos pares de respuesta correspondiente a una entrada. Digamos, tenemos que Y1 es la respuesta ante U1. Digamos que tenemos otra respuesta Y2 correspondiente a otra entrada U2. El que ocurra eso es equivalente a que se cumpla para el caso 1 la ecuación que aparece ahí con todas las Ys y todas las Us con el mismo subíndice 1. Y1, respuesta del sistema ante la U1. Luego, también a la vez debiera cumplirse la misma ecuación, pero con todas las Ys y Us con subíndice 2. ¿Qué significa eso? Y2 es la respuesta del sistema ante la U2. Luego de eso, ¿qué hacemos? Sumamos. Sumamos las dos ecuaciones. ¿Qué nos queda? Derivada de segundo orden de la suma de 1 con Y2 más 8 veces la derivada de segundo orden de la suma Y1 con Y2 más la suma de Y1 con Y2, de acá a la derecha, quedaría U1 más U2. ¿Qué significa eso? Que Y1 más Y2 es la respuesta del sistema ante U1 más U2. Pero Y1 es n aplicado en U1. Y2 es n aplicado en U2. Y entonces n aplicado en U1 más U2 es igual a n aplicado en U1 más n aplicado en U2. Se cumple la propiedad de aditividad. Mínimo, con esa propiedad, ya está. Este sistema es lineal, el representado por la ecuación 1. Si tratan de hacer lo mismo acá en la ecuación 2, ya no, por el producto que aparece aquí. Además, le había dicho como regla que si tenemos una ecuación diferencial, en ella no debería aparecer el producto de Y por sus derivadas o U sus derivadas. Y también U producto con Y sus derivadas, etcétera, ¿no? Entonces, caso 2, de frente, con la misma secuencia de razonamientos que mencioné, tendrían que llegar a que no se cumple la propiedad de aditividad. N aplicada en U1 más U2 igual a N aplicada en U1 más N aplicada en U2. No. Luego, en el caso 3, tampoco. Porque, miren, el caso 3 tampoco. Miren, a pesar de que acá dice respuesta A, la respuesta realmente es la C. Solamente uno. Hemos visto el caso 1, hemos visto que el caso 2 también es diferente, es un sistema no lineal por el producto que aparece aquí, al ojo nomás se veía. Y luego de esto, del caso 3, tenemos que, si consideramos que Y es igual a N aplicada en UI para I igual a 1, 2, tenemos dos ecuaciones diferenciales. La primera, con todas las Y y las U, su índice 1. Segundo caso, otra ecuación, todas las Ys y las Us con su índice Ys y Us 2. Sumamos y ¿qué nos queda? 3 derivada de segundo orden de acá, suma Y1 con Y2. Acá 2t por derivada de suma Y1 con Y2. 3t, suma de Y1 con Y2. Acá igual a 12. 12. No se cumple esa ecuación. Pero también deben recordar que les dije, si tienen ustedes una ecuación diferencial de tipo lineal, sin productos Y o sus derivadas U o sus derivadas,
y sin término independiente. Acá lo hay. Entonces, esa ecuación, a pesar de que sea lineal, disculpen un momentito, si tengo una ecuación diferencial del tipo que mencioné, pero acá, sin término independiente, como este caso, el sistema es representado por esta ecuación, es lineal. Pero si hubiese término independiente, ya a pesar de que la ecuación es el tipo lineal, la ecuación diferencial, el sistema no lo es. Es que acabamos de llegar también veando. 3 derivada de segundo orden, suma y1 con y2, más 2t derivada de primer orden de la suma y1 con y2, más 3t cuadrado por la suma y1 con y2, igual a, ya no 6, sino 12. No se cumple la ecuación que debe ser satisfecha por entrada, salida, y con u correspondiente. Ya no se cumple. A la derecha resultó 6, ¿no? También lo mismo habrían podido hacer. ¿Qué cosa? Restar a la primera, a la segunda, habría quedado 3 derivada de segundo orden de y1 menos y2, 2t derivada de primer orden, y1 menos y2, 3t cuadrado, y1 menos y2, igual a 0, habría quedado restando la ecuación. No se cumple, pues, la misma ecuación. No es la misma forma, no es la ecuación que relaciona entrada-salida que se tenía. Entonces, el caso 3 no corresponde a un sistema lineal. Sistema lineal solamente es el caso 1. ¿Ya? Espero que me haya dejado entender. Solamente caso 1. Y claro, con esta modificación, con esto he tenido que volver a ver, regresé a mirar y en esta sección tengo tres casos, me acuerdo, de chicos que han tenido todas las respuestas correctas. Todas, todas. Eran cinco, ¿no? Qué raro. Cinco, ya se repiten. Todas. O sea, tienen 4 puntos aquí. Los demás sí tienen menos. Pero también tan menos, no hay. Siempre hay casos de gente que está bastante mal, pero no están tan mal como grupo. Tres, elija los sistemas invariantes en el tiempo. Aquí tenemos Y, U, aquí. No están multiplicadas por funciones que dependen del tiempo. Así que invariante en el tiempo. Caso 1. Después 2, aquí también, lo mismo. Invariante en el tiempo. Acá caso 3, aquí sí aparece la T. Entonces, sistema variante en el tiempo. También lo había mencionado. No sé si hay comentarios hasta ahí. Ahora 4. Considere las siguientes afirmaciones respecto a un sistema lineal. Y igual a N1, o sea, sistema relajado. Tenemos las afirmaciones. Y se tiene aquí implícita la pregunta, ¿cuál de estas respuestas es correcta? Todas las afirmaciones son correctas, solamente una es correcta, solo 1 y 2 son correctas. Pero acá, cuando uno lee, la primera es correcta. Propiedad de aditividad. N aplicada en 1 más 2 es N aplicada en 1 más N aplicada en 2. La última, N aplicada en KU es igual a KN aplicada en U. Siendo estricto, debería haber puesto U es función, K escalar. Pero creo que, como pasa con los libros, entendemos de ingeniería. Espero. Así que se tiene la propiedad en el caso 3 de homogeneidad. Corresponde a un sistema lineal. Y luego de eso, la 2. N aplicada en UT más T igual a N aplicada en UT más UT mayúscula. Eso no, pues. Eso no corresponde como propiedad a un sistema lineal. Solamente 1 y 3. Entonces, respuesta D dice acá, 1 y 3. Correctas. Y termino con 5. La relación entrada-salida de un sistema lineal está dada por. Hay 4 casos. Entonces, primer caso aparece la U al cuadrado. No puede ser lineal. Uno puede recurrir a la superposición. Si quieren, también igual no funciona acá. Caso A. Caso B. Acá hay un término independiente. Y también uno sabe que si es lineal, ante la entrada a U, la respuesta debe ser 0 y no. Acá la respuesta resulta ser a 0, que es diferente de 0. Entonces, no puede ser lineal el caso B. El caso C. Si la entrada es 0, la salida es 0, no basta eso, se cumple la propiedad de superposición también acá. Eso es fácil de ver, ¿no? Entonces, el caso final, y igual a 0, corresponderá a un
sistema lineal. No porque con A0 de modo general, como aparece ahí un escalar, si ese escalar es diferente de 0, ante la entrada 0, un sistema lineal debería responder con 0, siendo él homogéneo. Entonces, no dándose esto en el caso de D no corresponde a un sistema lineal, solamente el caso C. Ya. Luego la pregunta 2, también llegaron a ver, bastaba con que para su respuesta, como había que justificar en este caso, recordar la definición de punto operación. ¿Qué es un punto operación? Simplemente es un par vector de estado con vector de entrada, TT, así, TT, funciona del tiempo en general. ¿Y qué debe ocurrir con ese par? Que debiera satisfacer la ecuación diferencial del sistema. Y la ecuación diferencial acá la tenemos en la forma de dos ecuaciones. X1 derivada igual a X2, X2 derivada igual a menos 4X1 más U. Seguramente han visto acá la solución. Rápidamente escribí tal vez más de lo que debía, pero quería dejarme entender. Pretendo decir aquí que intento verificar que se cumplen las ecuaciones del sistema. Quiero averiguar. Y también de repente que no se cumple. ¿Cómo lo hago? Como tengo la primera ecuación X1 derivada igual a X2, tomo la primera parte X1 del X0, el X01, la segunda parte X02 y tomo la U0 del par y derivo pues la X1, X01, acá está. Al derivar X01T, eso es igual a menos un cuarto coseno 2T más T medio seno 2T. Y observo inmediatamente que eso es exactamente el X02. Así que esa ecuación se cumple. Tal vez le debía haber puesto un check, ¿no? Tal vez debería haber escrito, haber puesto una flechita indicando que, bueno, acá, bueno, no lo voy a hacer. Aquí no creo, de repente. A ver, se cumple la primera ecuación. Esto estaría bien. Ya. En el segundo caso, X02. Con el X02, digo, derivada, derivo el X02, lo derivo, aparece aquí, y luego de eso paso, como la ecuación dice, menos 4x1 más u, calculo menos 4x01 más u0, acá abajo lo ven, pero todavía no pongo igual, me espero un ratito, calculo primero antes de poner acá igual o desigual, entonces tengo reemplazando el x01, reemplazando el u0, ya me doy cuenta que precisamente esto es igual al lo que resultó al derivar el X02. Así que le pongo el igual acá, recién. Con eso tengo que la segunda ecuación se cumple. Y puedo decir que, dado que las dos ecuaciones se cumplen, el sistema, a ver dónde está, el par que me dieron es un punto de operación. Ahí está. Debería ser claro, debiera verse que saben de qué se está hablando. Aquí termino diciendo, es un punto de operación del sistema porque este par satisface las ecuaciones. O en alguna parte viera decir, pues veamos si este par satisface las ecuaciones del sistema. ¿Ya? Luego, B, si G de T es la respuesta en un sistema lineal a la entrada delta T menos 4 y también se sabe que G en 1 es diferente de 0, se pide que digan, algo acerca de la causalidad del sistema. ¿Es causal? ¿No es causal? Entonces, tomando en cuenta que el sistema es lineal, ¿correcto? Veamos, llamando N al sistema lineal, si él fuera causal, recordando la definición de sistema causal, decíamos que un sistema es causal, siendo el de nombre N, cuando ocurra que para todo par de entradas que son iguales hasta un tiempo T mayúscula cualquiera, debería él mostrar que su respuesta es igual a esta, hasta ese instante T cualquiera. Y en este caso, la entrada que nos han dado es la delta T menos 4. Y esa delta T menos 4 es igual, ¿no? Porque saben que es de valor 0 hasta 4. En 4 se hace infinito. Y luego de eso, a la derecha del 4, ya esta función tiene el valor 0. Entonces, esta señal es evidente que es exactamente igual a la señal 0, función 0, hasta el instante 4. Entonces, por eso lo digo aquí. Si él fuese causal, debería cumplirse que G de T, la G de T que nos han dado,
la respuesta del sistema ante delta t menos 4, ella debe ser exactamente igual a la respuesta del sistema ante la señal 0. Pero nosotros sabemos que la señal 0 para un sistema lineal le provoca en él la respuesta 0. Y eso debe ocurrir hasta 4. Hasta el instante 4. Entonces, g de t, si el sistema fuese causal, debería ser de valor 0 para todo t, desde menos infinito hasta 4. Sin embargo, nos están diciendo que g en 1 es diferente de 0. Según el enunciado, g en 1 es diferente de 0, entonces el sistema no es causal. La afirmación correcta es la 2. El sistema no es causal. Luego acá, simplificar. Preveyendo, me he encontrado con que algunos, cuando se les dice simplificar, están confundiendo porque les decía en clase que en un problema en el que se diese un diagrama de bloques, podría ser que se les pregunte algo y debieran leer bien para ver la mejor forma, crear el menor tiempo también para resolver la pregunta normalmente. Pero hay que hacer lo que se pide. Y simplificar significaba ir reduciendo el diagrama de bloques poco a poco, como acá, a mi manera, poco a poco, hasta llegar al final. Y al final tiene la función de transferencia del sistema equivalente. Ahí está. He visto varias respuestas como esta. Y lo que estoy haciendo es que, como es tan simple, estoy todavía por mirar sus escritos para terminar de corroborar la nota que salga. Por mientras, quien ha puesto esa función de transferencia, si ha habido casos así, varios. Entonces les he puesto, como aquí eran 4 preguntas, un punto completo. Pero me falta ver que han hecho esto otro. Si eso no han hecho, ni hablar. De frente, continúa ese uno. Pero hay casos, he visto, en los que no llegan a la función de transferencia. Nada más miro algún paso, si por ahí se han equivocado, les voy a poner 0.5 nomás. No puedo estar midiendo cuánto han avanzado y luego de eso, es una obligación saberlo. Y más o menos ahí uno inicia, a veces se equivoca, ocurriendo entonces con 0.5, me parece que está bien, no se puede satisfacer todo gusto también. Pero hay un caso grave que me he encontrado en todas secciones, de gente que ha empleado funciones, MATLAB, para simplificar. Cuando se dice aquí que deben escribir en la notación MATLAB la función de transferencia, eso se refiere a solamente, como lo decía en algún momento, tiene que escribir P al cuadrado, P flechitas arriba, el mayor hacia arriba, 2, ¿no? Esa notación, como cuando escriben en la línea de comando de MATLAB. Pero no me refería al uso de funciones MATLAB. Entonces han escrito funciones MATLAB y eso yo no lo puedo emplear. Todavía no he visto el escrito. Y lo que es peor, me han mandado 3, 4 líneas de código, hasta 6 líneas de código. Y ni siquiera dan la respuesta. Por mientras tienen 0. Pero son pocos casos, ¿ah? ¿Eh? Acá en esta sesión habrá sido pues 1. ¿Ya? 1 habrá sido, bueno. Ya, quería que se enteren de eso. Para que vayan viendo si es que plantean su reclamo. Dice, si usted conoce un punto de operación de un sistema, ¿cómo generaría un punto de operación cercano a él? Para mí me habría bastado esto de acá arriba, nada más. No es muy bonito verlo, pero hubiese sido suficiente, porque ya sé que tienen complicaciones. Simplemente perturbando a U0T o a X0T, donde X0T, U0T es el punto de operación. Listo. ¿Y eso por qué? Porque realmente para generar un punto de operación, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es, entre otras cosas, entre otras formas de trabajar, podría uno decir, conociendo el X0T, U0T, punto de operación del sistema, puedo generar otro punto de operación vecino de este punto de operación sub 0, tomando como U del nuevo punto de operación a una versión perturbada, U de T de la U0T, como sumándole a la U0T. Eta, por favor, apaguen su micrófono. Acá la ingeniera Roxana, me han copiado por y pegado favor, lo de... apaguen su micrófono, apaguen su micrófono. Ya, si, es la última vez, si no, apago a todos. U0T más eta RT, donde eta es un número pequeño.
un número pequeñito, ¿no? Es relativo eso hablar de pequeño. De repente están trabajando con funciones con una magnitud tan grande que de repente 10 sea así pequeñito. Pero de todos modos, este está pequeño y acá multiplicado por RT, donde RT es de la misma naturaleza que la U0T. Bueno, si la U0 fuese de dos elementos, por ejemplo, la RT también debería ser de dos elementos, pues de dos entradas. ¿Se entiende? Pero hay que decir algo más todavía. Tendría que ser la RT, si la U0 es una entrada admisible, la RT también debería estar en ese espacio. Es un espacio vectorial, realmente. Como no necesitamos de trabajar mucho, así es el encargo en este curso, sin mucha matemática, RT también debería ser admisible. Ya, pero yo lo he escrito así nomás, compatible para la suma con un 0T, nada más. En general, debe ser de la misma clase que un 0T, aunque sigue siendo esto poco preciso, ya es algo más que lo anterior. En realidad debería ser también admisible. O sea, de crecimiento menor que exponencial, debería ser sesionalmente continuo, etc. Luego de eso, también podemos decir, también es la posibilidad para continuar en este proceso de generación de nuevo punto de operación, definiendo un vector Z, la letra griega Z, como la versión perturbada del vector psi, donde psi, donde, o oh, perdón, del X0, T0, que es vector de estado inicial, o sino el valor del X0 en el instante T0. A él se le está agregando psi. Psi es un vector con norma pequeña, ¿no? Ese es vector psi. Debe estar en el mismo espacio vectorial en el que se encuentra X0, T0. Entonces, ¿cómo generan el nuevo punto de operación? Finalmente, de esta manera, su nuevo punto de operación será de dos partes. La primera, X de T, que no conocen aún, coma la última parte es la U de T, precisamente la U de T, versión perturbada de la U0 T. ¿Y quién es la X de T? Es la solución de la ecuación diferencial del sistema X derivada igual a FX de T, U. Acá mejor lo ven. Aquí me olvidé poner el U0. U0T. Acá este U0T, ¿qué cosa es? Es esa U, pues. Versión perturbada de la U0. Acá va. Sujeta O con la condición inicial X en el instante T0 igual a la versión perturbada de la X0, T0. Eso. ¿Por qué es útil decirlo? Porque la pregunta número 5 requiere de esto. De saberlo. ¿Ya? Listo, no sé si hay comentario ahí. Avancemos nomás porque tengo que aprovechar la última parte para trabajar en los temas de hoy día. Pregunta número 3. Averigüe si el siguiente sistema es lineal y variante en el tiempo, etcétera. Entonces, de que sea lineal, eso es fácil. Veamos nada más que se cumple la propiedad de superposición. Suponemos, como siempre, pues que Y es la respuesta ante UI. Ahí está. Alfa, beta, cualesquiera. Entonces, podemos pasar a calcular la respuesta ante alfa 1 más beta u2, aplicamos la regla y eso pues finalmente nos deja con alfa n1 más beta n2. El sistema es lineal, ya se cumple la propiedad de superposición. Luego de ello, es invariante en el tiempo, eso sí es más complicado, pero de todos modos, también cae dentro de lo que les había encargado que repasaran bien. Mínimo uno dice, sabemos que un sistema es, si un sistema es invariante en el tiempo, no, en la ecuación que se dio no aparece el vector de estado, así que consideramos sistema relajado la definición de sistema invariante en el tiempo relajado. ¿Cómo escriben entonces la definición? Un sistema Y de T igual a NV de T es invariante en el tiempo cuando, conociendo que Y de T es la respuesta ante V de T, debe ocurrir que Y T menos T sea igual a N aplicada en U T menos T, con T mayúscula cualquiera, ¿no? Entonces acá, esto es lo que estoy haciendo. Primero, supongo que Y de T es la respuesta ante U de T. Listo. Luego de ello, para toda T mayúscula, ¿qué ocurre? Que Y T menos T es, tomo la Y de T que ya conozco, reemplazo entonces T menos T en vez de la T, queda esto, ecuación 1. Y ahora paso a ver cuál es la respuesta del sistema ante la entrada U T menos T. Tomo en cuenta la regla de correspondencia acá arriba y como entrada, una U sombrero si quieren. Acá escribí de frente, U T menos T, como yo no me confundo, U sombrero T. Habría escrito en todo caso otra persona para no confundirse, pero acá U T menos T. ¿Y qué hago?
Para encontrar esa respuesta, toma en cuenta la regla de correspondencia, integral de t hasta t más 2, t al cuadrado, ya está. O ahora, en vez de la u, coloco la u sombrero para mí, u sombrero t. Entonces aquí está la u sombrero t, t es la variable, ¿eh? Y como tengo que la variable de integración en este caso es t, u sombrero tau. U sombrero tau es u t menos t mayúscula diferencial de tau. Entonces paso a definir. Paso ahora a definir la nueva variable gamma como tau menos t. De esa manera me queda acá u gamma. ¿Por qué hago eso? Porque quiero que esto se parezca a la parte derecha de la ecuación 1, con fines de comparación. Y luego de eso, tengo que la diferencial de tau es igual a la diferencial de gamma. T mayúscula es una constante. Entonces queda todo esto integrando con ese símbolo diferencial, nueva variable de integración. Y luego, respecto a los límites, tengo que el límite inferior anteriormente era para tau igual a t. Ahora digo, para tau igual a t, gamma es igual a t menos t. Límite superior para tau, t más 2. ¿Cuál será el valor correspondiente de gamma? Acá, t más 2 menos t. O sea, t más 2 menos t, así, arriba. Y eso ya no era necesario haberlo escrito para dejarme entender también. Cambié el nombre de la variable de integración, no hay problema. Queda t al cuadrado u tau de tau desde t menos t hasta t menos t más 2. Comparo las partes derechas de 1 y 2, no son iguales, evidentemente. Otra manera podría haber sido, pues, para trabajar en lo mismo, derivar a ambos lados. Pero ahí sí creo que no todos se acuerdan, pero estaban con internet, la regla de Leibniz para la derivación de expresiones bajo el signo de el símbolo de la bajo el operador de integración, pero con límites que dependen de la variable de derivación. Con eso también habrían llegado. Se habrían encontrado con que la ecuación diferencial resultante era una en la que aparecían funciones del tiempo, explícitamente. Y acá queda entonces la afirmación final. Y t menos t es diferente de nu t menos t, por esa razón el sistema no es invariante en el tiempo. Se conoce que para un sistema, ahora, pregunté, para un sistema lineal y variante en el tiempo y continuo, se da esto, ¿no? El problema original tenía un delta acá, lo cambié, lo dejé en algo más sencillo. Y debieran haber hecho algo, que dé cuenta de que conocen las propiedades. Y para eso me ayuda el que su letra sea legible. Dice, n aplicada en 3, escalón unitario t menos 2, ¿no? Retrasado a 2 unidades, 2, igual a, mínimo deberían haber hecho eso. Eso es igual, propiedad de separabilidad. Tenemos la respuesta de estado 0 acá. Habríamos escrito n aplicada en 3 veces, acá al interior, escalón unitario, retrasado 2 unidades, 0. Pero yo de frente, como sabía que el sistema es invariante en el tiempo, y es lineal, el 3 sale fuera y encima en vez de 1t menos 2 acá, dejo 1t, pero acá indico que hay que retrasar a esta respuesta 2 unidades. Más la respuesta de entrada 0, ahí está. Habría escrito n aplicada en 0, 2, 2. El 2 lo saqué fuera. Ya. ¿Y eso por qué? Porque tengo acá este dato. También de la información que me están dando, tengo que se conoce n aplicada en 1, 1 acá, respecto al estado inicial, con entrada 1 más t, y entonces va a resultarme útil de aquí, de la información, despejar al n aplicada en 1 más t, 0, 0. Luego de eso, con lo restante, debiera terminar de encontrar el valor del n 0, 1, 1. Del enunciado, acá está todo repetido, lo de arriba, el enunciado, y como 1, 1 es la combinación que aparece acá, y el sistema es lineal, entonces puedo escribir n 0, 1, 1 es igual a, por la propiedad de los sistemas lineales, puedo anotar la propiedad de superposición, ¿no? Tengo también un sexto n aplicada en, ¿dónde está? Ah, de acá, n aplicada en 5, 2, más n aplicada en 1, 4, claro, primer argumento 0, 0. Y luego de eso reemplazamos, queda esto. Reemplazando ahora en 4. Ahí está en 4. N, 1 más 1, 1. Ahí está. Eso. De acá. Eso se sabe que es a la menos t, t más 1. Reemplazando, tenemos N, 1 más 0. Menos t, a la menos t. Y finalmente reemplazamos en la expresión 1. Ya está.
Y claro, hay que evaluar acá. Me pareció haber visto un caso en que lo habían resuelto bien. Lo que no sé es si es un plagio. Eso sí, no sé. No le he dado tiempo todavía a verlo. Supongamos que en el dominio de la frecuencia, la respuesta de estado de un modelo de estado invariante en el tiempo. Entonces, tienen cuatro preguntas. Primero, hay que calcular la matriz función de transferencia GS. Segunda, encuentre la matriz de respuesta impulsiva GT. C, cuáles son las matrices del sistema. Y finalmente, calcule la matriz A del modelo de estado. Respecto a la pregunta, la más sencilla, a ver, podría pensar en la GT, acá. Y eso, aunque acá también dice, calcule la matriz función de transferencia. Yo creo que es la más sencilla, la matriz función de transferencia. Además, es previa a la otra, a la de la parte B. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que YS es igual a todo lo que está acá a la derecha, ¿no? Y luego de eso, miren que hasta me equivoqué, ¿eh? Porque más fácil era la pregunta C. Tienen que, esto se puede escribir como una matriz por el vector XS más otra matriz por el vector US. La matriz, estoy mirando aquí nomás, C tendría que ser, notan acá, X1 menos X2, dice entonces, deberíamos tener primera fila 1 menos 1, ¿no? De la matriz C, 1 menos 1. Segunda fila, 1, 1. Ya está la C. Y respecto a la matriz D, tendríamos tan solo un vector columna 1, 1. Eso debe estar acá. Ahí está. Eso, a esto me refería. CD. Eso es inmediato. Luego de eso, para la parte A, tenemos que recordar que la definición, pues, de matriz de transición de estado. ¿Sí? O si no, si quieren la función de. Disculpen, función de transferencia, la función de transferencia. Eso. La función de transferencia. ¿Qué es la relación? Transformada de Laplace de la salida a transformada de Laplace de la entrada. O si no, también para el caso de la matriz función de transferencia, YS es igual a la matriz GS, matriz función de transferencia, por la US, transformada de Laplace de la entrada. Pero con condiciones iniciales. Entonces, si vamos a considerar condiciones iniciales, X1, X2, 0, deberá ser 0, todo esto. Y solamente rescatamos de esto lo restante. X es igual a 1 entre S más 2 por 1 menos 1, US. Eso lo reemplazamos acá. Si reemplazamos X1 es X2 S, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, o si quieren pueden escribir acá también. Noten acá, es 1 entre S más 2, es escalar. Acá vector columna 1 menos 2, menos 1, por US, escalar. Ahora acá, ya le dije que se puede escribir eso como CXS más DUS. La C es primera fila 1 menos 1, segunda fila 1, 1. La matriz D es matriz columna 1, 1. Te reemplazan nada más el XS por 1 entre S más 2 por 1 menos 1, US, y luego de eso. Simplifican, les queda como aparece acá GS, GS. No sé por qué, es la costumbre, porque yo uso ese nombre GHS en otro curso. TGS igual a 1 sobre S más 2, S más 4, S más 2. Eso es entonces la matriz función de transferencia. Función de transferencia, claro. Y luego de ello recordamos la relación entre HT, la matriz de respuesta impulso, matriz de respuesta impulsiva, ¿no? Transformada inversa de Laplace de HS. Con MATLAB nada más con I Laplace, o si quieren a mano también con la tabla de transformadas, queda esto. Finalmente, la D, ¿cuáles son las matrices A y C y D, ¿no? O D, no, ¿cuál es la matriz A? Calcule la matriz A del modelo de estado. Eso es sencillo, pero como dije, en la misma prueba me acuerdo haberlo mencionado, que temo que no hayan practicado lo suficiente, seguramente todavía no están familiarizados con la función DIF. Me acuerdo haber visto un ejemplo, creo que escribí sinc t, luego de eso definí una función, algo así como t al cuadrado o seno de t, de repente, y le apliqué la función DIF
inmediatamente daba la derivada nada más. Eso era todo. Entonces, lo que me estaba quedando para resolver ese problema, si suponiendo termino con la D, ¿no? Cosa que estoy anulando en este momento, ¿eh? Esta pregunta D, ya lo he anunciado también. Dice, no estaba previsto tomar esa pregunta, de modo que se le anulará. Y la pregunta 4, esta que es de 4 puntos, será calificada solamente con las preguntas ABC. Si no están de acuerdo alguien, me avisa nomás, ¿ya? Pero me pareció eso lo correcto, ¿ya? Solamente con ABC, nada más. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Es sencillo. Tienen que esta expresión, la que estoy señalando, la del enunciado, proviene de aplicar la transformada de Laplace a la solución completa de x derivada igual a a por x más b por u. O sea, a x de t igual a e a la a por t por x0 más integral desde 0 hasta t exponencial de a por t menos q b u q de q. De ahí viene. Y lo que queda es, entonces de aquí, pasar a razonar la parte izquierda. Acá, esto tiene que ser la transformada de Laplace de e a la a por t. O sea que esto es la inversa de esa identidad menos a. Esto es la inversa de esa identidad menos a. ¿Correcto? Esto es la inversa de esa identidad menos a. Con eso, pues con MATLAB también podría haber encontrado a. Pero si esto es para mí la transformada de Laplace de la exponencial de a por t, le aplico la transformada inversa pues, de Laplace a esto, con MATLAB y Laplace a esto. Esto será la exponencial de a por t. Y la exponencial de a por t tiene una propiedad. La derivada de a la a por t es igual a a por e a la a por t. E a la a por t. Cuando t es igual a 0 es la identidad. Entonces, primero encuentro e a la a por t, derivo, y a lo que resulta le aplico el reemplazo de la t por 0. ¿Qué quedará? La matizada, pues, aquí está. Del enunciado, esto, la m, ya no quise escribir más, solamente anoté m, pero la m es la exponencial de a por t, ¿no? O disculpen, la m es, estoy hablando mal, no, la m es esa identidad menos a, ya. Y luego de eso, a la m le aplico la transformada inversa. Ya, la transformada inversa de Laplace, sí, esto es la exponencial de a por t. Transformada inversa de n es exponencial de a por t. Derivo y el resultado lo evalúa en cero. Con eso me da la matriz A. Si quieren, verifiquen, calculen e a la a por t, xpm a por t con esta a, y luego de eso aplíquenle Laplace con MATLAB. Inmediatamente les va a dar esta matriz: 1 entre s, s más 2, s más 1, 1, 1, s más 1. Ya está, eso es la 4. Entonces aquí solamente veo en la calificación las preguntas, las partes A, B, C. Esta última no. Bien. ¿Algún comentario respecto a esto? Paso a las 5. De las 5 ya dije, no me han entregado en las demás secciones la simulación final. Entonces, a ver, pregunto, no sé por qué salió esa fotito acá, a ver, galería. Ahora sí, mejor. A ver, rápido. A ver, le pregunto a... ¿Quién está acá a la mano? A ver, se encuentra Jorge Taki, ¿qué dices? ¿Me escuchas? Jorge. Sí. ¿Qué tal? ¿Pudiste terminar la pregunta número 5? Sí, profe, sí, le envié. Sí, pero te salió, llegaste a la simulación, encontraste las curvas, te salieron, coincidían al inicio un periodo de tiempo suficientemente grande, igual en las dos curvas, ¿sí? Envié la simulación también. No, no, ¿te salió o no te salió? Tarki, a ver, voy a anotar. Tarki dice que sí. ¿Alguien más que la haya hecho? Yo, profesor Belli. Beli. Ya.
Entonces. Yo también, profesor. También, también. Me están diciendo que sí, ¿eh? Profesor, yo ya, también, pues. Espejo. También se lo envié. Espejo. Profesor, no, ahí también. Mejor no noto. Yo también, profe. Ah, vaya, qué bien. Si la han hecho, qué bien. Profesor, ya. Gracias también. Ya. Ya. ¿Alguien no la hizo? Apaga tu... profe, yo la hice, pero en la simulación no me salió correcta la linealización. Ya, lo que pero puedo hacer es... le envié mi código igual. Ya, bueno, no sé quién tiene ahí su perrito, está pidiendo el almuerzo. Ya. Ya, lo que voy a hacer es dejar una ¿cómo le llaman? Una tarea. Entonces, quien no le salió, lo manda, pero no le prometo mucho, lo que nada más... creo que debo hacer ese en que coincido de que esa pregunta es poca cosa. Deberían todos saber resolverla. Entonces, completen nomás algunos los que no pudieron, no les salió la simulación y los espero pues hasta, no sé, pues mañana mediodía puede ser. Entonces, avancenla y, pero tiene que funcionar pues, porque esa pregunta es extremadamente sencilla. Tienen que, es práctica nada más. Debieran haber ganado todos sus 4 puntos ahí. ¿Ya? De todos modos, voy a mirar las preguntas que ya me han llegado. Eso, en el caso de Tarqui, José, Jorge, una vez más contigo. Jorge, ¿me escuchas? Sí. Te pregunto, ¿enviaste eso en ese periodo de tiempo que di hasta las 7:30 de la noche? ¿O lo hiciste al comienzo nomás? Sí, hasta antes de las 7:30 de la noche. O sea, dejó después ese que decía envío adicionales de la pregunta 5. Ah, en adicionales, ya. Ya. Correcto. Sí, está bien. Ya pues, entonces, como dije... Ya, digo, no sé, lo demás no sé si alguien ha entregado todo completo y le funcionó en el periodo de tiempo. Normalmente no lo entregan, ¿eh? No lo hacen. Entonces, pero hablen con el tiempo. Sí. Profe, sí. Quiero aclararle una cosa. Usted dejó esa tarea, pero la dejó hasta el día siguiente, me acuerdo, hasta el mediodía, no hasta las 7:30. Así fue. Sí, hasta las 7:30 dejó, pero o sea que suban sus problemas que no habían podido subir. No, yo no me refiero a los problemas, me refiero a las 5. Porque las 5 sí fue nada más hasta las 7:30. Lo demás es lo del hasta el día. A ver, vamos mirando acá. No pierdo nada. Uy, está funcionando. Ah, ya, es que tengo acá un aparatito que están entrando en conflicto. Sí, voy a tener que desconectar. Sí. Ah, ya, ahora sí. Tenía un tablero digitalizador. Entonces, a ver, tengo aquí la lista, luego sesión O, ¿no? Sesión O, univirtual, bueno, voy a terminar de ver eso. Acceder, sección O, listo, y luego el examen parcial, y aparece abajo... adicionales 2 a 4 hasta las 7:30, ¿ya? Y luego de eso aparecen videos adicionales de la pregunta número 5. Y la pregunta número 5, ¿qué dice respecto al tiempo? Ahí voy a mirar. Ya, a ver, acá está. Entrar. Ahorita de las 5, de las 5 dice 8. Si es 8, no. Dice hasta el 8 de noviembre, pero el 8 era lunes. Hasta las 20 horas. 8 del día siguiente, creo. Sí, profesor, yo recuerdo que nos dio así un buen plazo para hacer la simulación, porque como que a la mayoría no le salía, y ya. Dio más plazo. Ya, porque acá lo tengo, dice hasta, según la, esta es sección O, está bien, para la pregunta número
5, dice envío de adicionales, y eso está hasta el 8 de noviembre, y el 8 de noviembre era lunes, hasta lunes. Sí. Hasta las, acá lo tengo hasta las 8 de la noche. Ya pues, ahí han enviado, bueno, si no había problemas, ya está bien. Entonces, por favor, si a alguien no le salió, termínela pues, inmediatamente. Ya, el hecho es que me gustaría que cuenten con 4 puntos ahí, porque es una cosa muy básica. Y yo aquí, miren, le dejé el solucionario. Ah, no, no lo he dejado, y no lo dejé por esa razón. Estoy compartiendo ahorita, miren. Compartir. Acá. Compartir acá. Si a alguien no le salió, sí, pues podría entregarlo todavía. Miren, se observa, ¿no? Ahí está. La secuencia del sistema. Encuentre un punto de operación. Datos, ahí están. Vector de estado inicial. El x0 en el instante 0 es 1, 1. Y el u0t es una función constante. 1. Entonces, el punto de operación es un par. x0t, u0t, que debe satisfacer esas ecuaciones. Y a la vez debe satisfacer estas condiciones. Entonces, como x0t es 1, acá en la segunda ecuación, aplicándola al par que debe satisfacer esa ecuación, al par sub 0, entonces x02 derivada tendrá que ser igual a u0t menos 1, 1 menos 1, 0. Listo, ¿qué importa lo demás? Con eso el x02 será una constante. Pero el x02 en el instante 0 tiene que ser igual a 1. Así que x02t será 1, ¿no? x02t, ¿dónde está? Aquí está, x02t, x02t, es 1, acá lo puse. El x02t, x2t igual a constante, igual a x02, x02t acá lo he puesto, 1. No sé por qué no escribí acá eso. x1, x2 derivada es igual a 0, entre x2, bueno, lo puse así, entonces x2t igual a x2t, x1t. Ahora ni yo mismo me entiendo. No van a grabar y me van a fregar. Ya. Es que acá decía el u0t acá es 1. Reemplazan el x02t, derivada será igual a 0. x02t será una constante. Siendo x02t una constante y conociendo que el x02 en 0 es 1, x02t debe ser 1. Eso está bien acá. Y acá, como lo escribí rapidísimo, a ver. Si esto igual a, bueno, acá me faltó el sub 0 en todo caso. Aquí debía haberle puesto el sub 0. Acá. ¿Dónde está? Aquí la manito, ¿dónde está? Este es un problema. Acá, comentario, y acá debo seleccionar un tamaño, a ver, rojito, de repente, X02T, acá, 02T, con la justa se ve. Ya, el problema de ese lector de, se agrandó, ahí va. Entonces, ahora, conociendo el X02T, que es 1, acá va, lo reemplazamos, queda 2 por 1 al cuadrado, pero el u0t es 1. Así que x1 derivada es igual a 2. x1 es igual a 2t más k. 2t más k, ajá, como acá. Aunque yo lo dejé con x1t. Bueno, 2t más k. Con k una constante. Evaluado en 0, este x1, x1 0 será k. Pero x1 0 es igual a 1. Así que la k es igual a 1 y con ello, x0 1, T será 2T más 1. De frente lo escribí. Ya está. Ya tenemos el punto de operación. El punto de operación entonces es X0T igual a esa primera parte con el U0T que es 1. Luego la parte B, encuentre las ecuaciones del sistema linealizado. El sistema linealizado tiene ecuaciones X igual a X0T más delta T, donde delta X satisface la ecuación diferencial delta X derivada igual a A delta X más delta U. A, ahí está. También, y la parte C dice que hay que escoger valores de estado inicial y o entrada para generar un punto de operación cercano.
al punto de operación sub 0. Entonces, en este caso, como lo habíamos visto en la pregunta número 2, ¿no? Generamos el nuevo punto de operación con U igual a la versión perturbada del U0T. Como el U0T es, en este caso, una constante 1, la alteramos un poquito, 0.05. Yo he hecho eso, ¿eh? Y luego de eso, considero el vector de estado inicial, la versión perturbada del valor en 0 del X0. O sea, alteramos el 1.1 en una cantidad vectorial 0.05 menos 0.5. Eso es lo que he propuesto yo. Y con eso tendrían que haber terminado la parte C sería dibujando el diagrama de bloques y mooning que habría empleado para comparar los comportamientos del sistema con el de su versión linealizada. Ahí está. Lo tengo de frente ahí, ¿no? Aquí teníamos que escribir la función MATLAB correspondiente. Acá también la condición inicial. Este es el X no lineal. Y luego acá tenemos también lo que escribiría en la función MATLAB. Esto corresponde a la ecuación diferencial delta X derivada igual a A delta X más B delta U. Luego del 1 entre S, tenemos el delta X y sumando delta X a esto, ¿qué cosa es? Esto es el vector X u 0 T. Esto es el X u 0 T. A ver, con la función. Está tratando de anotar el nombre, pero habría de haberse anotado eso también. Aquí, a ver, un poquito más grande, un poquito más grueso, espero que se vea. Esto es el X0T. El X0T, o sea, el X del punto de operación sub 0. Eso es. Y se suma, pues, el delta X con el X0T, con eso tenemos el X linealizado. ¿Qué hay que comparar? El X del sistema linealizado con el X del sistema no lineal. Como ven, eso corresponde al nuevo punto de operación vecino del punto de operación sub 0. Ahora, ¿quién es lineal? Lineal es este subsistema, el de acá nomás, el de ecuación delta X derivada igual a A delta X más B delta U. Él es sistema lineal. El sistema linealizado no es lineal. El sistema linealizado tiene un subsistema que es lineal. Ese subsistema que es lineal tiene ecuaciones, ecuación delta X derivada igual a A delta X más B delta U. Si hubiese Y, también tendríamos que su ecuación de salida habría sido delta Y igual a C delta X más D delta U. ¿Ya? Y aparecen las curvas también. Listo. Si alguien no lo hizo, si quieren, copien ahí, pues. ¿Ya? ¿Ahí? Y luego de eso, si ya lo capturaron, por si acaso, captúrenlo, porque eso no lo dejé. Teniendo un poquito de tiempo, sí, voy a volver a colocar ese solucionario para que puedan realizar las comparaciones como guía para que hagan sus reclamos si hay necesidad de hacerlo, ¿no? Luego acá también. Si alguien hace, pues, nuevamente, cambie, pues, la entrada. Si la entrada originalmente era 1, cambie, pues ahora pueden cambiar a, por ejemplo, 0.1 por coseno de 3t por e al cuadrado, por e a la t, ¿no? Pero si van a escribir el mismo número, pues no tiene sentido, muy poca cosa. Ya está. Y luego el enunciado, también ahí está. Listo. Dejo de compartir. Ya está. Listo. Respecto a eso, entonces, ¿algún comentario más? ¿Algún comentario final? Debo entregarles sus notas. Lo que sí, no tengo tanto tiempo. Espero que sean lo suficientemente maduros como para que trabajemos de esta manera. Para mí va a ser más fácil tener todo el archivo PDF. Al inicio estaría parte de una captura de Excel y aparecerían las preguntas. 1, parte A, B, C, D, E, y el correspondiente puntaje, también lo mismo para la pregunta 2, 3, finalmente la nota.
que iría a Orce. Apenas les llegue, eso lo revisa. Tanto como que les llegue, ¿no? Ese archivo yo lo dejaría en un solo directorio, que se los alcanzaría a todos. Claro, sería así por el tiempo. Siempre he mandado esos archivos de modo personal a cada uno, pero hoy día creo que en esta ocasión va a ser muy difícil. Hemos tomado la prueba tarde y me va a tomar tiempo. ¿Ya? ¿Está bien? Andaría de esa manera. Ustedes entran al directorio y tendría que tomar solamente el archivo con su apellido. Vamos a ver. Sí, no es ideal. Siempre eso. En todos los grupos que he conocido en la uni, y soy de la uni, no falta una persona ahí que a tal le puso un punto, al otro a mí no me pone nada. Eso es una cosa desagradable. Normalmente no hay razón para más cosas. Listos, si no hay comentarios adicionales, continuamos. ¿Bien? Ya, para el día de hoy, tenemos que ver todavía la respuesta de sistemas. Una discusión muy ligera de lo que es la estabilidad de sistemas. ¿Y qué, algo, qué cosa más? Tenemos ya un algoritmo, sí, que nos permite averiguar si un sistema es estable o no. ¿Ya? Es que la semana pasada, me acuerdo, estuvimos viendo información que aparece en otros textos. En el libro de Ogata se trata muy brevemente el asunto de la estabilidad. Y eso ocurre en prácticamente todos los libros introductorios a control. Se dice, pues, que la estabilidad es para ellos, ¿no?, de un sistema, simplemente una característica de un sistema que consta en que, ¿de qué cosa? En que, ante entrada acotada, el sistema respondería, pues, con una señal acotada. Nada más. Y a eso se le llama también estabilidad de entrada acotada, salida acotada. Como el caso del vehículo que les mencioné en algún momento, presionan el pedal, lo mantienen en una posición, digamos unos 5 grados de movimiento respecto a la vertical, ¿no? Angular, ese movimiento, y lo que esperarían es que ese vehículo termine con una velocidad después de pasado algún tiempo, por decir, 10 kilómetros por hora. Luego de ello, si es que se vuelve a presionar el pedal y lo dejan en, digamos, 90 grados respecto a la vertical, entonces lo que se esperaría es que al pasar el tiempo, por supuesto, en una trayectoria recta del vehículo y también una trayectoria plana, ¿no? Mismo nivel, siempre. Entonces, lo que se esperaría es que se llegue a tener finalmente la velocidad de, por decir, unos 50 kilómetros por hora. Así. Y ese caso sería el de un sistema que estaría trabajando establemente. ¿Qué significa eso? Que ante entrada acotada, imagínense el caso de una señal del tipo escalón unitario, como sería este caso más o menos el del pedal, ¿no? De cero ángulo respecto a la vertical a pasar a tener, pues, 10 grados respecto a la vertical. Entonces, tendríamos cero hasta el instante en que presionan el pedal rápidamente hasta tener, pues, los 10 grados, y tendríamos esos 10 grados mantenidos hasta el final, y verían que el vehículo, trabajando establemente, llegaría a una cierta velocidad preespecificada. Eso lo han establecido ya en fábrica, se ha regulado todo, el ingreso de combustible, etcétera, correspondiente a esa presión de pedal, y para una cierta altura, ¿no?, con una cierta cantidad de oxígeno en el ambiente, etcétera, tendríamos la velocidad de, por decir, 25 o 10 kilómetros por hora, por decir. Y para el otro caso también, entonces, ante entrada acotada, prácticamente de la forma de escalonitario, tendríamos una salida también de carácter acotado, ¿no? Entendiéndose por acotamiento, por función acotada FDT, una función para la que existe una K, de modo que el valor absoluto de la FT es menor para toda T, ¿no? Sería así. Y luego de ello también les mencioné que hay ciertos casos en los cuales, teniéndose esa estabilidad, que es llamada estabilidad externa, de entrada acotada, salida acotada, podría ser que internamente el sistema compuesto de subsistemas tenga que alguna de las señales internamente crezca
De modo que su magnitud se haga pues muy grande, y si es una corriente, eso destruiría el sistema completo. Entonces, importa también el estado interno del sistema. Y recuerden que un vector de estado es un vector compuesto de funciones en número, la menor cantidad posible, cuyo conocimiento en todo instante T0, junto con el conocimiento de la entrada desde ese instante T0, ¿no? Y la relación entrada-salida para ese sistema, o sea, el modelo matemático, son suficientes estos datos para poder con toda seguridad decir cuál es la salida del sistema en todo instante posterior al instante T0 inicial, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de X de T, que tiene que ver con la situación del sistema, con el estado interno, la situación en la que se encuentra su sistema también. Entonces, hay casos donde tienen que también discutir la llamada estabilidad entrada acotada, estado acotado. ¿Y eso qué significa? Que ante entrada acotada, el vector de estado también es acotado. Y las discusiones que se dan de modo formal llegan a decir finalmente que si estamos trabajando con un modelo del sistema, una relación entrada-salida, que relaciona funciones externas como entrada y salida, si estamos trabajando ya sea con función de transferencia o con matriz de función de transferencia, debemos tener que, si el sistema es estable, definitivamente la respuesta impulso debe ser acotada, o la matriz de respuesta impulso también debe ser acotada. Y aquí necesitamos de algunas definiciones, de algo de análisis para poder continuar con la lectura de los teoremas correspondientes. Pero si llega finalmente a observar que el que ocurra eso está asociado al hecho de que en el caso de los sistemas lineales y invariantes en el tiempo, pues todos los ceros del polinomio denominador de la función de transferencia deben estar en la parte izquierda del plano complejo. Correcto. Debe ser eso, así. Por otro lado, les decía que es evidente que si tienen que la solución de la ecuación de estado x derivada igual a a por x más b por u, o sea, x en t es igual a e a la a por t menos t0 x0 más la integral desde t0 hasta t e a la a t menos q b u q de q, ¿no? Eso. Necesita para ser evaluada esa solución, esa respuesta de estado, de la evaluación de la exponencial de a por t. Si A es constante, hay información, me acuerdo que les he mostrado eso brevemente, que dice que la exponencial de A por T se puede escribir como la sumatoria de E a la lambda y T, exponencial de lambda y T, eso por RI, para I igual a 1 hasta N, en el caso en el que los valores propios son diferentes, la matrizada y ella es diagonalizable. Entonces, en ese caso, esas exponenciales de la lambda y T, uno sabe que si las lambda y T, si las lambda y, valores propios de la matriz A, o también los ceros, porque son lo mismo, ¿eh? Los valores propios de la matriz A son lo mismo que los ceros del polinomio denominador de la función de transferencia. Entonces, si alguno de esos lambda i tiene parte real negativa, e a la lambda i t, para ese caso de valor propio con parte real negativa, va a tender a cero, pues, cuando t tiene infinito. Si todos los lambda i tienen parte real negativa, definitivamente vamos a tener que la exponencial de A por T, y eso por la relación que hay, exponencial de A por T es igual a P, E a la de T por P traspuesta, donde P es una matriz con las columnas que son valores propios de la matriz A correspondientes a los lambda 1, lambda N, espero que se acuerden, es de matemática básica, y luego de eso la D es una matriz diagonal, pero si todos los valores propios tienen parte real negativa, esa exponencial va a tender a cero, va a tender a cero, porque tenemos que los lambda i con parte de real negativa van a tener una exponencial, claro, e a la lambda i t, eso que va a tender a cero para lambda i con parte real negativa. Y si la entrada es cero, imagínense que la entrada es cero, con vector de estado inicial dado, y miren que me voy acercando a una definición que aparece al inicio del capítulo 5 del libro de Ogata. Tenemos un vector de estado inicial diferente de cero. No le aplicamos entrada al sistema. La solución de estado es x derivada, o perdón, x de t igual a e a la a por t, digamos que el instante inicial es cero, por el x0. Pero si todos los valores propios de la matriz A son de parte real negativa, definitivamente el límite de x de t
cuando t tiene infinito va a ser 0. Y una definición de estabilidad de un sistema da cuenta de que, pues, un sistema con un estado diferente de 0, ¿no? Al pasar el tiempo va a llegar al estado 0, dice. Según eso es un sistema estable, pero también, por otro lado, menciona lo de las perturbaciones, que si un sistema ante entrada cero y pues con y sin perturbaciones, con vector de estado constante, ¿no? Resulta que se mantiene de esa manera con el tiempo, entonces estamos hablando de una situación de equilibrio, de un estado de equilibrio. Realmente eso, de modo más preciso, es el caso de un punto de operación constante con entrada cero y vector de estado, no precisamente cero, sino un vector constante. Entonces, todo eso se estudia de modo más preciso más adelante. Al momento, tan solo lo que voy a hacer es quedarme con la conclusión esta de que un sistema se dirá que es estable cuando tenemos que, ante entrada acotada, la salida y de t también es acotada. También otra cosa, que si el sistema, siendo lineal y variante en el tiempo, como lo estamos estudiando, aceptando que tenemos entrada múltiple, salida múltiple de modo general, vamos a tener que, debe ocurrir que si es el sistema estable también de entrada acotada, salida acotada, todos los valores propios, todos los ceros del denominador de la función de transferencia, o también matriz función de transferencia, recuerden que la matriz función de transferencia tiene elementos que también son expresiones racionales en S, ese número complejo, y una expresión racional es polinomio numerador entre polinomio denominador. ¿Ya? Entonces, tenemos que, siendo el sistema lineal y variante en el tiempo estable, entonces los ceros del polinomio denominador de la función de transferencia, o también los ceros del denominador común, diría, también en esa matriz función de transferencia, esos ceros deben estar en la parte izquierda del plano complejo. Y lo que debemos hacer ahora es pasar a averiguar de frente, por lo de la necesidad de que vayan avanzando en la parte práctica con el ingeniero Daniel Carbonell, ¿no? Entonces vamos a ver eso inmediatamente, antes que se me olvide. Pasemos a ver eso. Miren, aquí la información es completa. Yo tenía una información aparte que me parece pierde algo, y también con el tiempo que he dedicado no he terminado de ordenar mis propias cosas, pero es completo lo que aparece en el libro, creo que es suficiente. Vamos a ver, por favor, nos ubicamos en el capítulo 5 del libro de Ogata. Ya, a ver, debo buscar el libro, no me acuerdo dónde lo dejé. A ver acá tengo que un momentito escribir Ogata. Y luego regresamos a otras cosas, ¿ya? La parte inicial. Pero ahorita urgente se hace el que veamos el algoritmo que nos permite decir cuántos ceros del denominador, también se dice polos, de la función de transferencia, se encuentran en la parte derecha del plano complejo. Lo que dirían lo siguiente, ¿no? Si mínimo encuentran un valor propio de la matriz A, o lo mismo, un polo de la función de transferencia en la parte derecha del plano complejo, definitivamente el sistema con el que están tratando, lineal y variante en el tiempo, no es estable. ¿Y eso qué significa? Que existen entradas que aplicadas al sistema, siendo las entradas de carácter acotado, ¿no? Que aplicada al sistema, den lugar a una respuesta no acotada del sistema. A ver, entonces, el nombre. Debo ubicar acá, nombre, acá. Ya está. Ahí está. Pero debo cambiar, me parece, la partición. Ya. Además, no era necesario que voy a compartir. Acá. Esta partecita. Aquí. Ya está. ¿Pueden leer ahí? Hay un error, ¿eh?, que debo advertir aquí. ¿Se puede ver?
Ah, y recuerden que la semana pasada o anterior le estoy diciendo que ese capítulo 5 lo veo, para mi gusto, algunos detalles teóricos faltan, pero no es mucho lo que se debiera hacer. Porque en los libros, por ejemplo, acá les muestro otros como está, de una vez los van ubicando. Otro es el Dorf, ¿no? Dorf. A ver, Dorf. ¿Cómo trata este asunto? Dorf. Dorf, Dorf. Un chico me dijo el día lunes que quería un libro que le mostré también, pero finalmente ya no se animó porque no correspondía al ciclo. Me refiero a este otro también. Es un momento nomás. Acá es el libro de... ¿Dónde está? Sí, acá abajo es. Un poco me confunde la cantidad de... libritos sin nombre que están por acá. Entonces sería sistemas, acá está, Do, D, Carlos. Entonces debe ser el capítulo 18, me parece. 18. Matriz de respuesta, función de transferencia. Miren, también se discute aquí. Se discute con detalle en ese libro, pero no es eso lo que quería ver, sino el capítulo debe ser estabilidad 21. 21, 22. No, ese tema no. Eso no corresponde. 22, entonces. 22. Este. Ajá. Este es el que debo haberles mostrado la semana pasada. Y el día lunes un chico quería... Esto acá, esta parte se la mostré, ¿no? La semana pasada. Sí, pero... ¿Recuerdan? Claro, sí. Esto le mostré, pero le decía que la discusión que aparece acá es muy pesada. No va al ritmo que necesitamos en el curso, ¿ya? Se trata de un curso inicial. Se tenía aquí, pues, la mención a las definiciones de normas necesarias para poder... finalmente establecer las condiciones que deberían cumplirse para garantizar que un sistema es estable conociendo el modelo de estado, por ejemplo, del sistema o conociendo la relación entrada-salida del sistema. Entonces, por aquí dice, ¿no? Definición y acá un teorema. A ver, dice, un sistema causal modelado por la ecuación de convolución 22.3, esa es la relación que ya conocemos, 22.3, acá está, de convolución. La salida es igual a la convolución de la matriz de respuesta a impulso con la entrada. Y esta expresión la conocen del curso de señales y sistemas. Tan solo que deben haber trabajado con la H, que aparece acá, para un sistema invariante en el tiempo, tal vez también deben haberlo hecho en tiempo discreto, también. Y... pero para sistemas invariantes en el tiempo, eso es lo usual, con el libro de... debe haber sido lo más con el libro de Oppenheim. Bueno, entonces eso es algo conocido, la ecuación a la que se está refiriendo esta mención, ¿no? Dice, teorema 22.1, un sistema causal modelado por la ecuación de convolución 22.3 es vivo estable, o sea, de entrada acotada, salida acotada. Sí, solo sí existe una constante finita tal que, notan, norma 1, ¿qué es la norma 1? Eso tiene que ver con una integral, eso prefiero dejarlo, solamente se trata de una, se puede decir, la definición de norma acá, una que obedece a la regla general de lo que es una norma. La norma de, primero deben tener un espacio vectorial, y teniendo el espacio vectorial, dicen, la norma de un vector. ¿Qué cosa es? Simplemente es una función que aplicada a cualquier vector nos deja con un número mayor o igual que cero. ¿Qué más? El que la norma será cero si solo si el vector es cero. ¿Qué más? Tenemos que la norma de lambda escalar por un vector es igual a lambda por la norma del vector. ¿Y qué más? La desigualdad triangular. Norma de U1 más U2 igual a, eso es menor o igual que norma de U1 más norma de U2. Eso es lo que debe corresponder, pues, a las propiedades que en general deben tener las normas. Ahora, luego de ello,
se trata de un caso específico de norma para matrices, funciones matriciales acá. Sus elementos son funciones del tiempo. Entonces se dice que esta norma debe ser norma de tipo 1, de la H, debe ser menor o igual que K. El puntito significa variable independiente, nada más. ¿Y esto qué, cómo se le lea? También como un sistema lineal, como el que estamos conociendo en el caso con A constante, invariante en el tiempo y de frente, causada, es vivo estable, de entrada acotada, salida acotada, mejor dicho, sí, solo sí, la H de T, la matriz de respuesta impulso, es acotada. Eso se los dije hace un rato. Luego, más adelante, también llegamos a observar que conociendo la función de transferencia o matriz función de transferencia, pueden discutir lo que es la estabilidad de entrada acotada, salida acotada. Aquí tiene un teorema, les decía, donde está, a ver, creo que les mencioné este de acá, era más sencillo de entender. Aquí. Dice, condiciones necesarias y suficientes para la acotabilidad de la respuesta, ¿no? De estado de entrada cero. Ya, eso está bien, pero mejor acá, este teorema aquí. Aquí. Y de entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, vaya, hay uno más general todavía. Este lo estoy pasando. Bueno, no importa, para ganar tiempo, como no veo, debo ver todos los detalles, suficiente. Se dice aquí. Si el modelo de estado usual, invariante en el tiempo, no es vivo estable. No, eso no quiero. Eso, porque habla de observabilidad, eso no ven ustedes. Debe ser. Bueno, acá pues, ya. No va a perder tiempo buscando el teorema. Dice, condiciones necesarias y suficientes para la estabilidad. VIPS, ¿qué significa? De entrada acotada, de estado acotado. Del modelo de estado usual invariante en el tiempo. ¿No? A, B, C, D. Es lineal. Invariante en el tiempo. Son que, primero, la parte real de los lambda is, valores propios de la matriz A, sea real, menor o igual que cero. Luego, en el caso en el que un valor propio sea de parte real nula, dice entonces el orden del factor asociado en el polinomio mínimo de A debe ser 1, etc. Pero nosotros nos vamos a quedar en general con que el que un sistema sea de entrada acotada, estable, de entrada acotada, salida acotada, eso está asociado definitivamente, así lo vamos a tomar, a que todos los valores propios tengan parte real negativa, de frente. De frente, a pesar de que aquí en este teorema se tiene un caso especial para de estabilidad cuando la parte real de alguno de los ceros del polinomio denominador de la función de transferencia sea cero. No, de frente. Nosotros solamente vamos a aceptar para tener el caso de un sistema que es estable, entrada acotada, salida acotada, que todos los valores los ceros, todos los ceros del polinomio denominador de la función de transferencia o lo mismo, todos los polos de la función de transferencia o lo mismo, todos los valores propios de la matriz A en el caso de contar con el modelo de estado del sistema, todos estos números deben estar en la parte izquierda del plano complejo. Mejor dicho, la parte real de todos esos valores, todos esos ceros o valores propios también, debe ser negativa. ¿Ya? Listo. Entonces esos detalles están ahí. Las pruebas de los teoremas también aparecen ahí. Pero requieren de estar para el caso también en tiempo discreto. Por ahí lo vi. ¿Sí? Caso de tiempo discreto también. También está. Hay unos teoremas de estabilidad de Lyapunov también. Con algunas operaciones que no vienen al caso acá. Estas operaciones de productos de matrices. ¿Ya? Entonces sigo. Estaba acá con el libro de Ogata, el libro de Dorff. El libro de Dorff también se discute lo mismo, pero no habla mucho, ¿eh? No dice mucho. Pero acá hay estabilidad. Esta es simplificación, simplificación. A ver, estabilidad, ¿dónde lo vi?
Trabajé con este libro hace mucho tiempo. Modelo de Estado, sí está, para mi gusto está. Esto es más o menos lo que estuve haciendo con ustedes. También, más o menos. Más o menos. Tenemos la parte de estabilidad por acá. Y se me dice. Características de, ya, en el sistema de control de reglamentación, de estabilidad. Y creo que hay una versión reciente también de DORF. Desempeño. Algo de eso vamos a ver. Ajá. Estabilidad. ¿Ven? La estabilidad de sistemas de reglamentación lineales. Bueno, concepto. ¿Dónde está la definición? Rujuri, concepto de estabilidad. Estabilidad es ¿cómo? Cuando se considera el diseño y análisis de los sistemas de reglamentación, la estabilidad es, ¿no?, de gran importancia. Pero ¿dónde está la definición? No dice, no dice, no dice, no dice. Estabilidad absoluta. A ver. El tipo de caracterización estable o no estable referida a la estabilidad absoluta, no dice nada. A ver acá. No tengan. Miren cómo está definido esto. Un sistema estable es un sistema dinámico, con una respuesta, con una respuesta acotada a una entrada acotada. Dice eso, pero, a ver, acá hay otro libro. O el mismo libro que les mencioné también puede ser. Porque acá hay uno más que completo, es en el capítulo del libro de... que es el libro que se propuso también para pregrado. Este señor es, ¿cómo se llama? Saca. Saca. Creo que el libro lo tienen en el pregrado, en la biblioteca. El libro lo deben tener en la biblioteca. Por acá está, Saca. Ahí está. Saca, 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 Saca. Libro de Saca. Ya. Saca. Supongo que es eso. Saca. Ahí está. Stanislav. Y estabilidad por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Estabilidad, estabilidad, estabilidad con redes neuronales, eso y lógica difusa, etcétera. Modelizante, control óptimo, estabilidad. Acá está. Ah, esto no funciona. Página 149. 149. ¿Algo más? Ajá. Una introducción formal, definiciones básicas de estabilidad. Y previamente hay que saber lo que es un estado de equilibrio. Como le decía, un estado de equilibrio según Ogata, la manera Ogata tenemos que resulta ser uno para el que con entrada cero el sistema se mantiene en el mismo estado. Un estado de equilibrio dice que es estable, sí, para cualquier T0 dado y cualquier escalar positivo epsilon. Existe un escalar delta, función de T0 y epsilon tal que, ¿lo ven? Pero eso... requiere de algo de tiempo y deben esperarse a los detalles en un curso, no sé, si no me equivoco, ya tienen algunos rudimentos más de esto en el próximo ciclo. Cuando hagan control no lineal, ahí definitivamente van a tener que trabajar con esto, ¿no? Pero al momento solamente vamos a considerar esos resultados básicos, como aparecen en el libro de Carlos, como aparecen en el libro de Dorf también. ¿Y qué otra cosa más por acá? Marginalmente estable, eso también vamos a ver. Rujurvis también por aquí, eso es lo que quiero ver ahorita. Criterios. Solamente sirven para ubicar los polos de la función de transferencia. Nada más. Nada más. Y algo, todavía rudimentos de diseño. Ya esto corresponde al lugar de las raíces. Vamos a ver luego. Sí, nada más. No tiene mucho. Es muy poco. Así que no debe preocuparse. Ya llegará el momento en que tenga que trabajar con más detalle. Bueno, criterio de estabilidad de root. Digamos que tenemos la función de transferencia. Enlazo cerrado. CS entre RS. Queremos la salida
digamos, de nuestro sistema con esta función de transferencia ante una cierta entrada, digamos, el escalón unitario, por supuesto, tendremos que multiplicar esta función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. Y luego de eso aplicaríamos la transformada inversa de Laplace para encontrar la salida, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de trabajar en este momento con la función de transferencia. Nada más. Queremos saber si este sistema es estable o no. Donde la mayoría de los sistemas lineales en lazo cerrado tienen función de transferencia en lazo cerrado de la forma que se indica. ¿Ya? Luego, un criterio simple. El llamado criterio de estabilidad de Root permite determinar la cantidad de polos en lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano S. Pero no hay necesidad de factorizar el polinomio. Para quien trabaja con MATLAB, sabes, ¿no?, que si uno escribe el polinomio denominador, claro, como vector fila, y emplea la función roots, con eso tiene todos los ceros del polinomio denominador. Y con eso uno diría, pues bueno, si aparece aquí algún valor propio, algún cero que tenga parte real positiva de frente al sistema, no es estable. Lo dirían así. Entonces, ¿cuál es la bondad de por qué estudiamos el criterio de estabilidad de Root? Porque, como decía, sin necesidad de llegar a conocer los ceros de la función de transferencia, del denominado de la función de transferencia, o lo mismo, sin necesidad de calcular los polos de la función de transferencia, uno puede llegar a saber cuántos polos de la función de transferencia se encuentran a la derecha del plano complejo. Basta con que uno de esos polos esté en la parte derecha del plano complejo para que digan que el sistema no es estable. Bien. Listo. Miren, acá se habla de raíces inestables. ¿A qué se refiere esto? A ceros del polinomio denominador con parte real positiva. A ellos se les llama raíces inestables. Vamos a ver algo de eso, aunque ya lo adelanté cuando mencioné que el comportamiento de la salida depende de los valores propios de la matriz A. Claro, si todos los valores propios de la matriz A tienen parte real negativa, el sistema es estable. Las contribuciones sea a la lambda IT, claro, hay que multiplicarlos por matrices, etcétera, para terminar de construir la salida. Si todos los valores propios tienen parte real negativa, entonces vamos a tener que el comportamiento del sistema va a ser tal que ante entrada acotada, la salida va a ser acotada. Eso habrá que creerlo al momento porque las discusiones, han visto, están fuera de nuestro alcance, principalmente por el tiempo, porque la matemática ustedes la conocen, ustedes han hecho ya cursos de álgebra lineal y luego de eso de matemática, cálculo vectorial, función de variables y variables, y también números complejos, variable compleja. Entonces, comenzamos. Digamos que tenemos esta función de transferencia con m menor o igual que n. M menor o igual que n. Ya les dije que lo que se procura es no tener elementos derivadores. Son inconvenientes porque terminan haciendo más importante el ruido que la señal que se desea tratar. Entonces, en general, lo que se quiere es que el polinomio numerador tenga grado menor en general. Pero el peor de los casos es igual que el grado del polinomio denominador, en el peor de los casos. Entonces, continuamos. El polinomio denominador, de él queremos saber cuáles son sus, la ubicación. ¿Cuántos de ellos, mejor? Queremos saber cuántos de los ceros de ese polinomio denominador se encuentran a la derecha del plano complejo. Hay que observar una cosa primero. Supongamos que todos los ceros de este polinomio son números reales positivos. Consideremos también que todos los as a 0, a 1, a 2, no, mejor así nomás dejemos. Supongamos que, entonces, todos los ceros de un polinomio
que todos los ceros de un polinomio son reales y positivos. ¿Ya? A ver, ¿cómo lo agrego? Está bien. Estoy arreglando la explicación. Supongamos que todos los ceros de un polinomio son, quiero puro más, son negativos. Entonces escribiríamos al polinomio en su forma factorizada como S menos primer cero por S menos segundo cero más S por último cero al terminar, ¿correcto? Pero como dije, estoy suponiendo que todos los ceros son números reales negativos. Entonces, por decir, el primer cero es un menos 5, el segundo cero es un menos 2, y así, números negativos, los ceros. Al escribir la forma factorizada del polinomio del que estamos hablando, escribiremos S menos menos 5, o sea, S más 5, por S menos menos 2, S más 2, y así hasta terminar. O sea, vamos a tener S más, S más, S más, S más, S más, número real. Al multiplicar esos polinomios, esos factores, para generar el polinomio de que son raíces, a multiplicar esos productos. S menos primer valor 0 menos 0, menos 5, S más 5, por el segundo S más 2, S menos menos 2, menos 2, segundo a raíz negativa. Finalmente, S menos la última raíz negativa, como dije, eso es S más algo, S más algo, S más algo, S más algo, y esos algo son números reales positivos. Al multiplicarlo, obtendremos el polinomio, cuyos ceros son, entre otros, el menos 5, el menos 2, y los demás números negativos que habíamos considerado. Y nos resulta con eso un polinomio con todos los escalares que multiplican a S y todas sus potencias positivos. Claro, entonces tenemos la tentación de decir que si un polinomio tiene la característica de que todos los números que multiplican a S, inclusive el término independiente también, todos ellos son positivos, pareciera que entonces tiene que todos sus ceros son de parte real negativa, y eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿ya? Por eso se habla de la condición necesaria. Teniendo uno un polinomio, teniendo que todas las raíces son de parte real negativa, tenemos entonces que el polinomio del que proceden, si estamos hablando de una condición necesaria, debe tener la característica de que va a ser un polinomio con escalares que multiplican a los S con todas las potencias, para la potencia 0, 1, 2, 3. Vamos a tener que esos escalares van a ser todos ellos positivos. Entonces estamos hablando de una condición necesaria nada más. Pero esto, el que tengamos que todos los escalares que multiplican a S, S1, S2, S n, y con el término independiente también todos ellos positivos, eso, el que ocurra eso, no es una condición suficiente para garantizar que las raíces de ese polinomio, todas ellas tengan parte real negativa. No es así, ¿ya? Bien, entonces partimos con la suposición de que contamos con el polinomio 5C61, denominador de la función de transferencia, con el AN diferente de 0. Estamos dejando de lado la presencia de cualquier raíz nula. Con eso entonces, pasamos a lo que está acá en la parte 2, es lo mismo que mencioné hace un momento, respecto a que si tenemos que todos los A son positivos, eso no nos garantiza que las raíces acá, todas ellas, tenga parte real negativa. No garantiza eso, ¿ya? Por eso dice acá, la condición necesaria, pero no suficiente para la estabilidad, o sea, para que todos los ceros tengan parte real negativa,
es que todos los coeficientes de la ecuación 561 estén presentes y tengan signo positivo. Eso es una condición necesaria, pero no es condición suficiente. Repito, ¿qué significa esto último? Si se cumpliese, entonces, a ojos cerrados, si todos los as acá fuesen positivos, dirían que todas las raíces tendrán parte real negativa. Pero eso no es cierto. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo se acomodan los escalares A0, A1, no sé cómo están, hasta AN? Si alguno de los escalares no está presente, mejor dicho, si por ejemplo el S al cubo no está, le atribuimos un factor, un coeficiente 0. ¿Ya? Entonces esos escalares A0, A1, etcétera, hasta AN, miren, de izquierda a derecha, desde el que multiplica a S con la mayor potencia, los acomodamos acá. Ya de repente han leído esto, pues la rutina es la misma, en todos los libros es lo mismo, pero me ha interesado que tienen algunos ejemplos acá interesantes que útiles para los casos especiales, que vamos a ver cuáles son luego. Entonces miren, se tiene el A0 acá, A1, A2, A3, A4, etcétera, hacia la derecha. Ellos aparecen acá. Primero, una primera columna, SN, y nos vamos hasta S0. ¿Cómo? SN-1, SN-2, SN-3, hasta S0. Si, por ejemplo, se trata de un polinomio de grado 5, tendríamos S a la quinta, S a la cuarta, S al cubo, S cuadrado, S a la 1, o sea, S nada más, y luego de eso, S a la 0. Ahí acaba. Ahora, las columnas de la derecha, ¿cómo aparecen? Los números de la derecha, ¿cómo aparecen? Al lado de la S con la mayor potencia, ahí tenemos, comenzamos, acomodamos en esta segunda columna, A0. Luego colocamos A1, luego A2, luego A3 abajo, luego A4 a la derecha arriba, luego A5, luego A6, luego A7, así. Si alguno faltara, colocan 0, nada más. Entonces A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Ya está, hasta terminar con todo. Si alguno de ellos faltara, para completar una columna, por ejemplo, si solamente hubiésemos tenido la 6, pero no la 7, habríamos colocado acá un 0. Listo. Luego de eso, ¿qué hacemos? Luego de eso, ¿qué hacemos? Ah, me acabo de acordar. Tengo algo que había visto con los chicos de la otra sección, y eso porque no se alcanza a ver completamente. En la parte izquierda, voy a mostrar mejor lo que hicimos. Acá está. Un momento. Voy a la parte izquierda. Y acomodo un momentito. Un poquito más grande. Creo que ahí está. Ya. Te comparto de esta manera. La parte izquierda. Ahí está. Creo que alcanzan a ver. Ahí está. Ya está, el arreglo que dije. Es el mismo libro, ¿eh? Y ya va apareciendo un error que pueden ir anotando. Hay un error en el libro. Bueno, 3 dice, ¿no? Si todos los coeficientes son positivos, continúan. Ya está. Entonces ahí está el criterio de estabilidad de Root. Partimos con la función de transferencia. ¿Qué es lo que pretendemos? Aquí encontrar la cantidad de ceros o polos de la función de transferencia que se encuentran a la derecha del plano complejo. Basta con que haya un polo en la parte derecha del plano complejo para que digan que el sistema no es estable. Bien, entonces ahora sí, con detalle, tenemos. Suponemos que n es diferente a 0, se elimina cualquier raíz 0, luego por acá. Si alguno de los coeficientes es cero o negativo, ante la presencia de al menos un coeficiente positivo, hay una raíz o raíces imaginarias o que tienen partes reales positivas. ¿Ya qué significa eso? Tenemos este polinomio denominador acá. ¿Ya? Digamos lo que tenemos aquí. También. Entonces, si alguno de estos escalares es cero o negativo, estando presente al menos uno de estos coeficientes positivos,
Entonces vamos a tener una raíz o raíces imaginarias o que tienen partes reales positivas. ¿Correcto? Y con eso, ¿qué se dirá en el caso de la parte de las raíces con parte real positiva? Porque el sistema no es estable. En el caso de raíces imaginarias, cabe el tener raíz imaginaria pura, o sea, de la forma escalar por i, escalar por menos i, también. O puede ser un número simplemente real, pero positivo. También. Y en el caso más general, vamos a tener números complejos con parte real positiva y complejos conjugados también. Ya. Ahora hay que recordar que en este caso lo que importa es, según lo que hemos leído, si tenemos un polinomio como este, una ecuación como esta, si todos los as acá fuesen negativos, simplemente multiplicamos todo por menos uno. Y seguimos, consideramos que estamos partiendo con un polinomio con todos los escalares positivos. Y ya sabemos que una condición necesaria para que todas las raíces sean positivas es que pues todos los escalares sean positivos. Pero es que todos los escalares sean positivos no garantiza que todas las raíces tengan parte real negativa. Y es por eso que tenemos que seguir con los siguientes pasos del algoritmo de Ruth. Bien, entonces esa primera parte, con cuidado, si tenemos que, aquí, aparece un coeficiente como cero o negativo, teniendo presentes al menos un escalar positivo, entonces hay una raíz o raíces imaginarias que tienen partes reales positivas. Listo, lo demás ya lo hemos visto. Está bien. Y ahora sí, los arreglos. Primera columna, Sn, Sn-1 hasta S0. Luego de eso, los escalares que aparecen aquí, A0, A1, An-1. Ya estamos con un polinomio con todos los escalares positivos. ¿Eh? Si todos fuesen negativos, multiplicamos todo por menos 1. Y seguimos. Entonces, tenemos A0, luego abajo A1, luego A2, luego A3, luego A4, luego A5, luego A6, luego A7. Si el A7 hubiese sido 0 acá, o no hubiese estado, habríamos colocado 0. Ahí. Luego de eso, aquí lo que le decía, me estaba acordando de algo, justo ahí necesité corregir. Pasamos a el tercer renglón, este tercer renglón, la tercera fila. Aquí este B1 lo van a escribir, tomando en cuenta la formulita de abajo. El B1 es igual a, no estoy señalando con el icono del mouse, A1 por A2. A1, aquí arriba del B1, A1 por el A2, que se encuentra en la fila anterior, pero en la siguiente columna. A1 por A2 menos A3 por A0. A1 por A2 menos A0 por A3, que es lo mismo. Ahí está. Y dividido por el A1. Listo, ahora aquí viene el error. Tienen ahora el B2. Nuevamente el A1 de antes por el A4 que se encuentra en la fila anterior y también en la columna siguiente. O sea, B2 es igual al A1 por el A4 menos aquí arriba el A1, el A0 por el A5. Y eso debe ser nuevamente dividido por el mismo número A1. Acá hay un error. Subo un poquito. Aquí dice A3, al menos en la copia que yo tengo, en el archivo que yo tengo, acá dice A3. Eso es A5. Corrijan eso, por favor. A5. Luego el B3. B3 es igual. Aquí. Miren la regla nuevamente. B3 en el renglón anterior. A1 por en el renglón anterior, pero en la siguiente columna. A6 menos sobre el A1, el A0 multiplicado por el A7, cruzado, y eso hay que dividirlo nuevamente entre el A1. Ahí está.
¿Se ve? Creo que un poquito más chico, para que se vea. Está lleno un mensaje, ya. A ver si se ha movido esto. Nada, no se mueve bien esto. Bueno, justo se ve. Más chico, ¿no? Ahí. Ahí está. Entonces, el B3. B3 es igual a A1 por A6 menos A0 por A7 y eso dividido entre la 1. Terminamos, seguimos acá. El C1. C1 es igual a B1 por el A2. B1 por el A2, ¿no? Aquí C1 es igual a, vamos al renglón anterior, B1 por A2 menos A0 por C2. Todo eso entre C1. Eso para encontrar el... para encontrar el C1, ¿no? Para encontrar el C1. B1 por A2 menos A0 por B2. Y eso entre B1. Para que quede claro, aquí tengo la posibilidad de mejor mover esto. Esto lo copio aquí. Aquí en los CES se puede ver. Ajá. Ahí está mejor. Ahí está. Para los CES, ahí está CES. C, entonces, tienen B1 por el A3 menos el A1 por el B2, con dos renglones anteriores, ¿no? B1 por el A3 menos A1 por B2, eso entre B1. Queremos ahora el C2. B1 por A5 menos A1 por B3, eso entre B1. Queremos el C3 acá. Tendríamos acá B1 por A7 menos A1 por B4, eso entre el mismo C1. Entre el mismo B1, mismo B1. En cuanto a los Ds, con la misma regla, con los dos renglones anteriores, acá D1 es igual a C1 por B2 menos B1 C2. ¿Dónde está? Acá. Entre C1. Veremos el D2, D2 acá, nuevamente con los dos renglones anteriores, pero con el mismo C1. C1 B3 menos B1 C3. Todo entre C1. C1 B3 menos B1 C3. Todo eso entre C1. ¿Ya? Hasta terminar. Nada más. Y lo importante es que el número de raíces de la ecuación 561, o sea, acá. El número de soluciones es igual al número de cambio de signo. Desde acá es igual al número de cambio de signo de los coeficientes de la primera columna, de esta columna, del arreglo de números. No de los SN, sino acá, de los A0, A0, acá. A0, A1, definitivamente tenemos ahí. A0 es positivo. Ahora el A1 depende si está o no está, pues, el número presente ahí, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí revisen. Para eso viene bien el considerar un ejemplo. El ejemplo es el primero que aparece en el mismo libro. Por ejemplo, acá A0... S cubo más A1 S cuadrado más A2S más A3 S3, S2, S1, C, S a la 0. Luego de eso A0, A1, A2, A3 y terminamos. Comenzamos ahora con en la primera columna el número que colocamos luego de la 1. Entonces, ¿cómo se obtiene eso? Multiplicando A1 por A2, hemos cruzado, menos A0, A3 y eso dividido por A1. Ahí está. Ahora acá a la derecha ya no, pues porque para obtener ese número, lo que habríamos tenido que hacer sería multiplicar el A1 por, no hay nada acá, 0, menos A0 por acá, a la derecha, no hay nada, 0, por eso no se coloca nada aquí. Y luego de eso, abajo del S1, en el S0 a la derecha, tenemos que multiplicar este número por el A3. Y eso hay que... A eso hay que restarle la 1 por el 0. Acá no hay nada, es 0. Todo esto entonces por el A3 menos el A1 multiplicado por 0. Y todo eso habría de dividirse por esta razón. A1, A2, menos A2, menos A0, A3 entre A1. Pero una cosa que hay que tomar en cuenta también es que no se altera, uno puede probarlo, no se altera el cálculo, los resultados, si es que a una fila
la multiplican por un escalar positivo o la dividen por el escalar positivo. Y en este caso, si lo que queremos es tener un sistema que sea estable, ya sabemos, no deberíamos tener ni un solo cambio de signo acá. Porque ya sabemos que la cantidad de raíces que se encuentran a la derecha del plano complejo, ¿no?, es igual a la cantidad de cambio de signo aquí. Y acá tiene a 0, seno positivo. A 1, positivo. Debiera ocurrir que a 1, a 2, menos a 0, a 3, eso debiera ser positivo para garantizar de que este sistema sea estable. Sí, para que todos los valores, todas las raíces de esa ecuación, el polinomio que tenemos ahí, igualado a 0, tengan parte real negativa. Para que ocurra eso, debemos tener que esta parte debe ser de signo positivo, por lo que debe cumplirse que A1, A2, menos A0, A3 debe ser mayor que 0, o lo mismo, A1, A2 mayor que A0, A3. Sí, pero esa mención a que los resultados no cambian, si una fila o es multiplicado, diría, por un número positivo, eso está presente también en el mismo texto. Lo que no me he acordado es de mencionarlo acá. Destacarlo. No está más adelante en tu caso. No está acá, pero es suficiente con lo que ya mencioné aquí, ¿no? Si no queremos que algún valor propio tenga parte real positiva, todo acá debe ser positivo. Y si eso se cumple, siendo este un número positivo, sabiendo cómo se obtiene la 3, cada uno de los números acá del arreglo bajo las dos primeras filas, este A3 ha resultado evidentemente de multiplicar esta fracción por el A3, menos A1 por 0, y todo eso dividido por, nuevamente, según la regla, para obtener los números bajo las dos primeras filas, entre este número. Habría quedado solamente la 3, y eso está bien. Entonces, ahora tenemos que algunos casos son interesantes. Por ejemplo, acá, esta es la cuarta. Más 2 es el cubo, más 3 es el cuadrado, más 4 veces, más 5 igual a 0. Queremos analizar ese polinomio. Quisiéramos saber cuántas soluciones de esta ecuación se encuentran en la parte derecha del plano complejo. Escribimos acá, S a la cuarta, S al cubo, S al cuadrado, S, 5, ahí está. S al cuadrado hasta 1, ¿no? S a la 0, hasta S a la 0. S a la cuarta, S al cubo, S al cuadrado, S a la 1, S a la 0, ahí está. Luego de eso, los escalares que multiplican a los S aquí, desde la potencia mayor, 4 hasta la potencia 0, o sea, el 5, nos acomodamos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y luego de eso, no hay más, completamos con un 0 acá. Luego de eso, en esta parte izquierda nomás, por favor, en esta parte izquierda nomás, veamos. En esa parte izquierda me refiero a dibujar en formas, acá será, pues aquí. Yo solamente estoy viendo esta parte, ahí. Entonces, en esa parte tenemos que procuramos ya pasar a trabajar con los demás números del arreglo, y esos números son acá el primero que quisiéramos obtener. ¿De qué resulta de multiplicar 2 por 3? 6, menos 4 por 1 va 2, ¿no? Sería 6 menos 4, 2, entre 2, 1. El siguiente número acá es igual a 2 por 5, 10, menos 1 por 0, 10, entonces, entre 2, 5. Seguimos. Abajo. A la derecha del S es a la 1. Tenemos 1 por 4, ¿no? Aquí. Menos 5 por 2, menos 6. Entre 1, menos 6. Luego, acá al lado del S a la 0, tenemos menos 6. Por 5, menos 30, menos 1 por 0, queda menos 30, entre menos 6, 5. Y habría quedado eso allí. Ahora miren, en la primera columna, a la derecha de las S, tendríamos, noten, 1
positivo, 2 positivo, 1 positivo. De 1 a menos 6 hay un cambio de signo, de menos 6 a 5 hay 2 cambios de signo. Como se dice aquí, hay 2 cambios de signo en los coeficientes de la primera columna y eso significa que existen 2 raíces con partes reales positivas. Entonces, pueden ser números complejos con la misma parte real positiva, pero las partes complejas, pues tendríamos un caso con un AI y el otro caso con menos AI, por ejemplo, sumando a ese número positivo real, ¿no? Puede ocurrir eso también. Luego de ello, una observación. Observe que el resultado, esto lo estuve mencionando acá. El resultado acá no se modifica. No se modifica cuando los coeficientes de cualquier fila se multiplican o se dividen entre un número positivo. Entonces acá también puede ayudar esto para simplificar el cálculo. Ya, lo dejo ahí suficiente. Entonces miren a la derecha para verificarlo. 1, 3, 5, ahí está, el 2, 4, 0, eso correspondía a simplemente el arreglo de los escalares que multiplicaban a S a la cuarta, S al cubo, etcétera, hasta S a la 0. Luego de ello, esta fila se está, para simplificar los cálculos, dividiendo toda ella por 2. Por eso quedó 1, 2, 0 en lugar de 2, 4, 0. Seguimos calculando acá, como lo hemos hecho antes, los números que quedan en la, o que van a estar luego de la segunda fila. Entonces, en la tercera, este 1, ¿cómo se tuvo? Multiplicando 1 por 5, o perdón, 1 por 3, 1 por 3, acá arriba, menos 1 por 3, claro, 3, menos 2, 1. Luego de eso, este 5, ¿cómo se obtuvo? Tienen 1 por 5, va 5, menos 0 por 1, va 5, entre 1, 5. No hay más. En la siguiente fila, este menos 3, ¿cómo se obtuvo? De las dos filas anteriores. Acá, 1 por 2, menos 5, ¿no? Menos 3, entre 1, menos 3. El 5 acá, menos 3 por 5, menos 15, menos 0, menos 15, entre menos 3, 5. Y lo que importa es nada más los cambios de signo. Los cambios de signo van a ser los mismos que se tuvieron en el caso anterior. Desde alguna vez, para simplificar los cálculos, pueden hacer eso, ¿no? Una fila, o dividirla por un número positivo. ¿Sí? Por el mismo número positivo. Luego, los casos especiales. Tenemos acá, S al cubo más 2 S al cuadrado más S más 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces, si el término de la primera columna, acá, primera columna, de cualquier fila es cero, pero los términos restantes no son cero, o no hay términos restantes, el término cero se sustituye con un número positivo pequeño. Claro, repito, si es que el término de la primera columna, acá, de cualquier fila, es cero, pero los términos restantes no son cero, o no hay términos restantes, el término 0 se sustituye con un número positivo pequeño. Entonces tienen aquí 1, 2, ahí está, 1, 2, en este arreglo, S al cubo, S al cuadrado, S a la 1, S a la 0, luego 1, 2, 1, 2. Listo. El primer término acá, debajo, en la tercera columna, va a ser 2, menos 2, 0. Se sustituye por un número positivo pequeño. No hay más. Se hace como se indica ahí en la mención, que está resaltada en amarillo. Y luego de eso continúan. Epsilon por 2, 2 epsilon. Menos 0, eso entre epsilon queda 2. Nada más. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Avanzan, pues. Tienen acá que contar los cambios de signo. Pero esto me olvidé resaltar que como regla tienen así. Si el signo del coeficiente que está encima del 0, acá, en este caso es positivo, es el mismo que el que está debajo de él, o sea, debajo del epsilon. Entonces hay un par de raíces imaginarias, de la forma A más IB, A menos IB. Entonces hay un par de raíces imaginarias. Entonces, el
Ya, una vez. Si uno trabaja con RUPS de MATLAB, se puede dar cuenta que efectivamente tiene dos raíces este polinomio. S al cubo más 2, S al cubo más S más 2, J menos J. Pero se habla de imaginarias, ¿ah? Imaginarias puras, nada más. Ahora, si el signo de coeficiente que está encima del cero, o sea, el signo positivo acá, antes del cero, es opuesto al que se encuentra abajo, en este caso, no, pues en este caso es el mismo signo. Pero si ocurriese eso, que esos signos son opuestos, entonces tendríamos un cambio de signo. No ocurre eso en el ejemplo que acabamos de ver. En este otro ejemplo, miren, S al cubo menos 3S más 2, eso lo podemos emplear de esta manera, escribimos S al cubo, S al cuadrado, S a la 1, S a la 0, acá tenemos 1, luego de eso menos 3, a ver, un momentito, faltó el S al cuadrado, entonces 1, 0, luego de eso menos 3, 2. Tenemos acá este 0, está al inicio, reemplazamos esta fila de la segunda, reemplazamos este 0 por epsilon, un número pequeño, positivo, y continuamos. Tenemos acá menos 3 epsilon, menos 2, todo eso entre epsilon. Esto queda en menos 3, menos 2 entre epsilon. Luego de eso, vemos. Este es un número positivo, epsilon es positivo, siendo positivo tenemos negativo, acá negativo también, todo esto es negativo. Y multiplicamos para obtener el último número acá, al lado del DC0. Este número que es negativo por 2, le quitamos que epsilon por 0, y lo dividimos nuevamente entre este número negativo, queda 2. Ya está. Entonces notamos, arriba del epsilon tenemos signo positivo. Abajo del epsilon, signo negativo. Hay un cambio de signo ahí, entonces. ¿Correcto? Y luego de eso, del signo negativo que tenemos acá, en este número al lado del S a la 1, tenemos que hacia abajo hay otro cambio de signo. Son dos cambios de signo. Primer cambio de signo acá, el que mencioné, según el comentario de arriba. Primer cambio de signo. Y luego de eso acá hay otro cambio de signo. Entonces hay dos raíces en el semiplano derecho. A la derecha del, en el plano complejo, ¿no? Entonces, ahora lo que está quedando es ver otro ejemplo. Acá tiene S a la quinta, 2 a la cuarta, más 24S al cubo, más 28S al cuadrado, menos 25S, menos 50, igual a 0. Los coeficientes, aquí están. 1, 2, 24, 48, menos 25, 50. Ya está. Ahora, comenzamos para trabajar con los elementos de las siguientes filas. Acá, 2 por 24 menos 48 es 0. Entre 2, 0. Luego, este otro elemento, el segundo, 2 por menos 25 menos el producto de 1 con menos 50. Va a 0. Ya tenemos 0, 0. Entonces, lo que tenemos es, en este caso, según los comentarios, en la parte en amarillo, si todos los coeficientes de cualquier fila son cero, como está ocurriendo aquí, eso significa que existen raíces de igual magnitud que se encuentran radialmente opuestas en el plano S. O sea, son dos raíces con magnitudes que son las mismas y signos opuestos, o también dos raíces imaginarias conjugadas. También podrían ser dos números reales, ¿no? Uno, por ejemplo, 5, el otro menos 5. Son del mismo tamaño y opuestos en general. En este caso, la evaluación del resto del arreglo continúa mediante la formación de un polinomio auxiliar con los coeficientes de la última fila. Acá, 2, 48, menos 50. Ajá. Allí, tomamos esos escalares. Se forma un polinomio auxiliar. ¿Notan el polinomio auxiliar acá abajo? Dice 2, acá tienen S a la cuarta, inmediatamente 2, S a la cuarta. Luego 48 le quitan a 4, 2. Menos 50 le quitan 2. Menos 50. Ese es el polinomio auxiliar. ¿Ya? Ahora, si uno quiere encontrar los ceros,
asociados. Porque dice acá, la evaluación del resto del arreglo primero continúa mediante la formación de ese polinomio auxiliar con los coeficientes de la última fila, mediante el empleo de los coeficientes de la derivada de ese polinomio. Entonces, este polinomio, antes de continuar con este arreglo, hay que derivarlo. Entonces, si uno deriva, tendríamos 8 acá, s al cubo, ¿correcto? Menos o más 96s, nada más. Entonces, al derivar queda esto, y esos números van acá. En vez de 0, 0, 8, 96. Y se continúa con el proceso. ¿Ya? Dejo de lado algunas cositas a las que regresamos luego, y noten, ya tenemos 896 aquí, ¿cómo tenemos el 24? Multiplicamos 8 por 48 menos el 96 por 2. Pero si eso molesta, podrían dividir el 896 todo entre 8, acá quedarían con 1 en vez de 896, 1, y acá dividimos entre 8, nos queda, ¿cuánto sería? 12, ¿no? 12. Claro. Y entonces sería 48 menos 24, queda 24. Acá. Que es lo mismo también. Pues también podríamos haber trabajado con 8 por 48 menos 2 por 96 y todo entre 8. El otro número acá, 8 por 50 menos 2 por 0 y eso entre 8, queda menos 50. Seguimos aquí, tendríamos este número, 112.7, ¿cómo se obtiene? 24 por 96 menos 8 por menos 50 y todo dividido por 24. Cuidado con los signos. Y finalmente, el menos 50, 112.7 por menos 50 menos 24 por 0 y todo eso entre 112.7. Y listo. Entonces, cambio de signo. De arriba abajo en la segunda columna, mismo signo, acá un solo cambio. De signo. ¿Listo? Entonces la ecuación original tiene una raíz. ¿Cuántos cambios de signos? 1. Con parte real positiva. Luego de eso, lo que queremos, ahora sí, el comentario respecto a al uso adicional que le podemos dar a este polinomio auxiliar. Este de forma 2s a la cuarta más 48s al cuadrado menos 50 formado con los escalares acá. Del renglón previo al renglón en el que tenemos puro cero, ¿no? Ese arreglo de números. Entonces, todas las raíces que se dice existen aquí, de ellas, al menos el comentario era, ¿se acuerdan? Si todos los coeficientes de cualquier fila son cero, significa que existen raíces de igual magnitud que se encuentran radialmente opuestas en el plano S. Son raíces de la forma una, ¿cómo es? A más IB, y la otra es menos A, menos IB, ¿no? Sería así. Claro. Magnitudes y signos opuestos. Por supuesto, uno sabe que un polinomio tiene raíces conjugadas. Si A más IB es raíz, A menos IB también es raíz. Pero en este caso dice que tenemos raíces con magnitudes iguales y signos opuestos. Entonces estamos hablando de que si una raíz es A más IB, otra raíz definitivamente en este caso tiene que ser menos A menos IB. Ya, entonces esas raíces, noten, dice, la evaluación de las raíces con magnitudes iguales y radialmente opuestas, esta parte en rojo, en el plano S, se encuentran despejando el polinomio auxiliar, o sea, trabajando con el polinomio auxiliar, no está bien la traducción, trabajando con el polinomio auxiliar, este de acá. Ahora, para un polinomio auxiliar como este, escrito de esa manera, si él es de grado 2n, entonces hay n pares de raíces iguales y opuestas, entonces, trabajando con ese polinomio. Y a eso no lo hago, pero acá, también en el mismo texto, tienen que respecto a ese polinomio auxiliar, 2s en la cuarta más 48s al cuadrado menos 50, acá. Esto es 2s a la 2 por 2. Entonces, hay dos pares de raíces, como se mencionó ahí, que son complejas y opuestas, ¿ya?
Entonces, ahí están los dos pares, pues. Tienen S más menos 1, primer par, S más menos J5. Tal vez lo justo sería decir que, a ver, son raíces, sí, opuestas, sí, efectivamente son opuestas acá. Estas dos, más menos, y acá otro más menos. Ya, pues, suficiente. Pero respecto al uso de MATLAB también, que puede ayudar para que confirmen las cosas, estoy abriendo MATLAB. Estoy abriendo MATLAB. Un momentito. Con MATLAB. Comparto la pantalla. MATLAB. La pantalla completa. Espero que puedan ver acá a la derecha. Digamos que polinomio para mí es P igual a, y escribo el equivalente, pues. Tenemos acá 2 S a la cuarta. Menos 48 S al cuadrado menos 50. Entonces, menos 50 es el último número. Regreso acá. Una posición antes. No tengo el S a la 1. Entonces coloco un 0. Luego de eso, una posición más. Tengo 48. S al cuadrado, 48. S al cuadrado. Entonces una posición. S al cubo no lo tengo, por eso 0. Y finalmente otro espacio. Tengo 2. 2. Ahí está. Entonces sería 2 S a la cuarta más 48 S al cuadrado menos 50. Entonces la función que debería servirnos para encontrar las raíces es roots. Tal vez la utilizaron en el curso de señales de sistemas, no lo sé. Entonces ahí aparece. Vean las raíces. 4, ¿no? 5, acá. Y menos 5i. Claro, acá dice menos 0, pues entiende que es un número tan pequeño, ese es 0. Acá también 0. Entonces, 5i, menos 5i, y luego de eso, 1, menos 1. Acá dice 0.00i, 0j, ¿no? 0i, 0i, nada más. Entonces, ahí están las raíces, con roots. Y luego que... creo que nada más, al caso, para lo que estamos haciendo, no es necesario más. Luego de eso sigue el análisis de estabilidad relativa. El criterio de estabilidad de root también proporciona la respuesta a la pregunta de la estabilidad absoluta. Claro, ¿a qué se refiere eso? A simplemente la determinación de si existen raíces o ceros del polinomio denominador de la función de transferencia que se encuentran a la derecha del plano completo. Si existe eso, entonces tendremos que decir que el sistema no es estable, es inestable, se dice. Pero ese modo de referirse es al que aquí se hace mención con las palabras estabilidad absoluta. ¿Ya? Si no hubiesen ceros del polinomio denominador de la función de transferencia en el plano, a la derecha del plano complejo, entonces dirán que el sistema es estable, ¿no? ¿Qué otra cosa? Creo que ya de una vez debo decir que muchas veces... lo que importa es para asegurarse que el sistema es estable y que funciona sin oscilaciones indeseables, hay que garantizar que los ceros de ese polinomio denominador de la función de transferencia se encuentren suficientemente alejados del eje complejo. Entonces, me parece que tienen acá una figurita. Creo que... uy, no la tengo acá en la mano. No lo tengo en la mano. Pero creo que aquí más o menos se entiende la idea. Este es el eje imaginario, el eje real acá. Y lo que sí quisiera es que garantizar que todos los ceros del polinomio denominador de la función de transferencia se encuentren a la izquierda de un eje imaginario prima. O sea, a la izquierda del eje imaginario. Trazan un eje vertical a una distancia... módulo de sí, aquí, el sí en este caso es un número positivo, tenemos que se encuentre este eje imaginario a la izquierda, sigma unidades a la izquierda, se encuentra, sigma es positivo, entonces, ¿pueden ustedes averiguar si es que existe algún número, solución de la ecuación que habíamos visto acá al comienzo, el polinomio denominador
de la función de transferencia igual a cero, ¿no? Es decir, si quieren averiguar si existe algún polo de la función de transferencia que se encuentre ya no a la derecha del eje imaginario, sino a la derecha del eje imaginario primo, que se encuentra a la izquierda del eje imaginario con el que estamos trabajando, ¿no? En vez de averiguar si existe algún polo de la función de transferencia que se encuentre a la derecha del imaginario, van a plantearse el problema, ¿existe algún polo de la función de transferencia que se encuentre a la derecha de im? Entonces, hasta un número complejo, como uno que se encuentre en esta zona entre el eje imaginario prima y el eje imaginario, si ocurre eso, eso no será aceptable y lo desecharán. Dirán que no se comporta en cuanto a estabilidad como ustedes lo quisieran. Quisieran que los ceros del polinomio denominador de la función de transferencia se encuentren a la derecha de todos ellos, a la izquierda, disculpen, todos ellos de el eje imaginario prima. Y para trabajar de esa manera, aún con el algoritmo de Root, lo que harían es simplemente reemplazar, pues, ¿no? Tomando en cuenta esta relación, tenemos un número complejo en general. Ese número complejo tendrá una expresión S, ¿no? Tiene su parte real, su parte imaginaria, como si fuese un vector. El S número complejo se representaba acá. Ese número complejo aquí está, asociado con ese segmento orientado. Y luego de eso, tenemos que, si simplemente han desplazado el eje imaginario hasta tener el eje imaginario prima, una cantidad positiva sigma, entonces tendrán que, en el nuevo sistema de números complejos, este es el sombrero que tendrá, por supuesto, una parte real respecto al punto O' y una parte compleja que coincide con la parte compleja de la S, asociada también al mismo punto en el plano complejo originalmente en negro, ¿no? Sería parte real, parte compleja. Entonces, tienen la relación S sombrero igual a sigma como número complejo, sigma real más cero complejo, cero por I, y eso más S. Y de allí tienen la relación S igual a S sombrero menos sigma. S sombrero vendría a ser el número complejo que representaría al antiguo número complejo S. S sombrero en el sistema eje real, eje complejo, que tiene el mismo eje real, ¿no? Coincidiendo en dirección, pero con inicio de su parte real, cero, acá en O'. Y luego de eso, la parte compleja, pues coincide en valor hacia arriba, siempre partiendo de cero, hacia arriba. Esto lo reemplazan, pues, si es que le dicen que quieren tener este eje imaginario I a la izquierda, sigma mayúscula, sigma, unidades positivas, entonces van a reemplazar S por S sombrero menos sigma. Les va a quedar un polinomio en ese sombrero y pasan a trabajar con el algoritmo como antes. Tan solo que esa vez, trabajando con la primera columna, como se vio acá, de escalares acá a la derecha de los S, contarían ustedes los cambios de signo. La cantidad de signo, de cambio de signo que tengan es la cantidad de números, ¿no? De números raíces del de raíces que se encuentran a la derecha. Nada más importa la cantidad, número de raíces, por supuesto, del denominador de la función de transferencia, pero que se encuentran esta vez a la derecha de este eje imaginario primario. En muchos casos uno se encuentra que aparecen efectivamente algunos ceros que anteriormente del denominador de la función de transferencia que se encontraban acá, un poquito a la izquierda del imaginario, pero ahora ya van a pasar a ser considerados indeseables, porque ellos van a estar asociados con
un amortiguamiento, se podría decir, su par de reales de tamaño insuficiente. No vas a tener una convergencia al cero muy rápida, como sería deseable. En cambio, los números complejos que se encuentran a la izquierda del eje in prima, ellos sí van a tener un comportamiento mejor en cuanto a esto de amortiguamiento. Recuerden la exponencial de un número complejo multiplicado por t, su parte real es negativa, pero de un modo lo suficientemente grande vamos a tener una mayor rapidez de convergencia a cero de esa exponencial, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a esta parte, pero sigue en pie, pues, la inquietud por esta discusión, la de los el comportamiento de los sistemas de primer orden, segundo orden. De primer orden ya los vimos acá. Decíamos que si es que un sistema de primer orden, por ejemplo, en la forma estándar, tendrá la ecuación, ¿dónde está? Cs entre Rs igual a 1 entre Ts más 1. ¿De dónde procede eso? De, por ejemplo, el caso en el que tratan con un circuito RS. Vimos esto la semana pasada, me acuerdo también. Y entonces todo esto, sobre todo esta partecita, tiene una función de referencia 1 entre escalar por S, ¿no? Y acá, en el inicio, al inicio de la discusión, que es más elaborada que la que aparece en otros textos. En otros textos directamente nomás aparece esto. Tenemos un sistema aquí que es controlado con reglamentación unitaria nada más, y eso resulta en una función de transferencia entrada-salida, como aparece acá, CS entre RS, esta relación, que se dice es la de un sistema de reglamentación de primer orden. Entonces, lo primero que se hace es ver cómo es la respuesta ante el escalón unitario. ¿Y cómo se hace? Solamente se aplica la transformada inversa de Laplace al producto de la función de transferencia 1 entre Ts más 1 por la transformada de Laplace de la función de entrada, que es el escalón unitario, 1 entre S. Listo. Con I Laplace de frente sale 1 menos E a la menos T entre T, y luego se ve pues la curva acá, y uno puede evaluar para este caso con entrada de escalón unitario, que el límite de la salida CDT cuando T tiene infinito es precisamente 1. Pero también hay algunas características adicionales, como el que para que llegue a, cuando, a una característica que cuando evalúan la C en T, esa T, ¿no? La T que aparece aquí, resulta que el valor es 0.632, y se dice que para T unidades se tiene que la salida llega a tener 63.2% del valor final. Luego, para en el instante T minúscula igual a dos veces el T que aparece acá, en la función de transferencia, aquí, del sistema de primer orden, la salida alcanza a tener 86.5% del valor final, que es 1. Eso, la respuesta rampa también igual. Se tiene eso, pero con algo interesante acá, que hay un error en estado estacionario. Luego de eso, también la respuesta al impulso. Luego aquí también recordábamos, eso lo vimos la vez pasada, decía que eso ya lo conocíamos, sabíamos que si un sistema N era lineal, continuo y variante en el tiempo, se cumplían estas expresiones, las que estoy indicando con el icono del mouse. Pero luego de eso, veíamos que en el caso en el que el vector de estado inicial era cero, se podía decir que la respuesta ante la derivada de U es igual a, esta parte pasa a ser cero, es igual a la derivada de la respuesta ante la entrada U. Nada más, y eso es lo que está ocurriendo acá, ¿no? Se tiene aquí la respuesta ante la rampa. Acá la respuesta ante el escalón unitario. Y aquí la respuesta ante el impulso. Y entonces se ve que esta respuesta ante el impulso es igual a la derivada de la respuesta ante el escalón. Derivemos nada más y queda justo la respuesta ante el impulso, al derivar la respuesta ante el escalón. La respuesta ante el escalón es igual a la derivada de la respuesta ante la rampa. Eso ya se sabía del teorema 2.5.16. Luego acá tienen el sistema de segundo orden. Toda esta discusión es interesante, pero lástima, el tiempo se me fue. Tenemos acá que hay una disposición
que es usada de ejemplo. En los diferentes libros que he visto no hay tanto detalle, pero vale la pena. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo 5. Vamos a seguirlo viendo. Tenemos que aquí hay una disposición en la que pueden considerar, como dije la pasada, tienen un eje, tienen acá de masa, puede ser despreciable con, sí, despreciable con aquí otra masa soldada al eje de momento de inercia J, y acá tienen un elemento de, puede ser de transmisión de torque, pero una forma también sencilla de verlo es que acá de repente tienen un, ¿cómo se le puede decir? Un apoyo, un rodamiento, y tienen que ser rodamiento de fricción, pero se ha colocado aquí un líquido lubricante, y entonces se tiene que, habrá un torque opositor debido a la fricción, y ese torque tendrá un tamaño que es directamente proporcional a la velocidad angular. C, en este caso, es la posición angular, pues un ángulo, mientras tanto C punto es la velocidad y C doble punto es la aceleración angular. Entonces, tratando con solamente esta parte, pueden ver que de la dinámica de Newton, pueden escribir el momento de inercia por la aceleración angular es igual al torque total que está actuando sobre el eje. Podemos ver que el eje, digamos, empieza por acá, ¿no? Y se le aplica un torque y tenemos que será J, el momento de inercia por aceleración angular igual al torque total, es torque T menos el torque oposición BC punto, y eso nos va dejando con una ecuación diferencial luego de esa que aparece aquí, y luego de eso, aplicando la transforma de Laplace con condiciones iniciales nulas, eso nos permite escribir la función de transferencia acá, de lazo cerrado. Tenemos CS entre TS, pero eso es la función de transferencia solamente para esta parte. Acá dice K entre J, entre S, JS más B. Aquí nada más, para esta parte. Y luego de eso, considerando este sistemita que es proporcional, multiplicando todo, queda en esto. Y si luego de eso consideramos la reglamentación, digamos que estamos interesados en la posición C de T, nada más, y este R de T viene a ser la posición que quisiéramos tenga el eje acá al final, entonces podemos considerar el sistema reglamentado completo. CS entre RS, eso viene a ser la función de referencia de lazo cerrado. Y esta tiene una forma muy parecida a la forma que le dicen estándar de sistemas de segundo orden. La forma estándar de la función de referencia de un sistema de segundo orden, ¿dónde anda? Por aquí. Creo que la borré. Bueno, si no está acá, entonces la podemos ver acá. Esta es. Aquí. Esta. Ya creo que la hora ya no me da. Yo continuaré la próxima. Aquí. Ahí, ¿correcto? Eso es. Es la forma estándar de la función. A ver, un momentito. Esa S está sobrando. No. Esa S está sobrando. Acá, ¿dónde está? Bueno, es aquí. Ah, acá. Esta es. No sé por qué no la vi. Forma estándar del sistema de segundo orden. Claro, de su función de transferencia. Sería eso. Y lo demás, pues simplemente es que se ha adaptado la función de transferencia que resulta en este caso con reglamentación, ¿no? Acá está la función de transferencia del lado cerrado, es esto. Pero esto de acá, ahora se pasa a estudiar según la forma estándar. Pues previamente, como vimos la vez pasada, tienen CS entre RS es igual a K entre JS más B cuadrado más K, así, más BS más K, y eso se puede reescribir factorizando en la parte baja del denominador. Y luego de eso, para que se ajuste a la forma estándar, podemos identificar a K entre J como igual a el cuadrado de W, como aquí, N. Y luego tenemos, como lo vimos también la semana pasada, tenemos que esta K, claro, es W N al cuadrado, y acá en la parte central, el AB es igual a, tendríamos en este caso, 2 veces sigma. Claro, yo lo sé, pero al dividir
Eso era acá, esto. Este de 2 de n al cuadrado, de 2 n al cuadrado, y este de acá es 2 sigma. Este 2 sigma a la vez se escribe como 2z w de n. 2z w de n, ¿no? Y uno puede ver que el, de la factorización acá se puede hablar de el bc crítico. Es el valor que debería tener b para que esta diferencia sea cero. O sea, para que tengamos que las raíces acá sean reales. Eso es todo, y la relación es correcta. Ya. Bueno, no da para más. Entonces, es aquí donde se pasa a ver el comportamiento de las señales de salida. Con ustedes creo que también alcancé a ver referencias a al factor de amortiguamiento del Z aquí, valores 0.1, 0.4, por favor lo revisan para el caso de la respuesta del sistema de orden 2, ¿no? Para el caso del sistema de orden 1 con escalón unitario como entrada, tenemos estas definiciones también. Y estas cantidades, por ejemplo, la sobreelongación, el tiempo pico, etcétera, ellos se calculan con formulitas que se pueden obtener también para el caso de segundo orden. Pero con MATLAB, dejo compartir aquí, pero con MATLAB es algo que la verdad que no recuerdo, porque lo vi con una sección, eso se veía, a ver acá, que estoy prácticamente en el casi último minuto, aquí. Antes de esta parte, teníamos acá, esto también lo vimos con ustedes, ¿no? La semana pasada. Por favor, dígame. Bueno, viendo ese asunto del examen, me he demorado un poco. Bueno, continúo la próxima, pero respecto a lo que decía, esta es la hora. Bueno, no hay más que hacer. Voy a solamente capturar los nombres, ¿sabes? Para lo de la asistencia. Ya está. 20, yo creo que ya está. Sí, ya está. Listo. Entonces, terminamos nomás. Si hay alguna cosa que decir respecto al examen, que será solamente su reclamo, me los hacen saber. Y les voy a mandar entonces información para que puedan revisar sus notas. Su prueba también, y me hacen saber si requieren de una revisión adicional. Ya. Entonces, el día jueves nos veremos, pues. Bien, nos vamos despidiendo. Ok, profe, chao. Ya, disculpen, entonces solamente, miren, la próxima tengo todavía que completar. De esa parte hay algunas cosas que me interesan. Capítulo 5, ustedes pueden adelantar. Todo el capítulo 5, ¿eh? Es más de lo que se pide en el sílabo, pero creo que es conveniente hacerlo. Ya. Inmediatamente ya estoy viendo el capítulo 6, la próxima reunión. Bien, nos vemos, vayan con el profesor, ya capturé, salgan nomás, nos vemos.